Cultura, Proyecto Puente por todos lados, en redes sociales y en nuestro sitio web proyectopuente.com.mx, conectando los datos duros de la noticia a la nueva era digital. Con un solo clic, Proyecto Puente con Luis Alberto Medina, el noticiero con la plataforma digital de mayor impacto en el noroeste de México y equipo ganador del Premio Nacional de Periodismo 2014. Comenzamos. México lindo, las salsas de todo México presenta. Buenos días, ¿cómo están? Los saludo con mucho gusto. Feliz miércoles en esta mitad de semana, miércoles ya 26 de junio, día de Magdalena y David. Gracias por estarnos acompañando. Hoy su servidor Luis Alberto Medina le da la bienvenida a este su programa. A mitad de semana, muchísima información, todo sobre el programa de salud mental. Están lanzando un programa sobre la atención para la salud emocional de las personas. Me habla con el secretario de salud de qué se trata, con especialistas en la materia. Por fin revocaron al alcalde Bacum, él pide destitución de diputados. Está saliendo el abogado de Emilio Lozoya para que citen a Enrique Peña Nieto y a Luis Videgaray, el aguacate por las nubes, las crisis del deporte y mucho, mucho más aquí en Proyecto Puente Periodismo Diferente. Mientras, voy con el estado del tiempo. Adelante. Energy Paneles Solares presenta. Carlos, se cortó con Carlos Arias, ahorita lo retomamos con él. Están dando conferencia de prensa de última hora el abogado de Enrique, de Emilio Lozoya, pidiendo que se cite a Enrique Peña Nieto. Adelante, buenos días, Carlos. Muy buenos días, Luis Alberto. Hermosillo amaneció con temperaturas en la ciudad de 21 a 25 centígrados, humedad del 39%, se espera una máxima de 41, cielo mayormente despejado. Es la máxima fue de 41 centígrados, mañana esperamos 43, mínima de 22. Ya pasada mañana y el resto de la semana que se vaya a los 45 centígrados la capital sonorense. Obregón, 24 centígrados esta mañana, humedad del 50%, se espera una máxima de 42, cielo despejado. En medio nublado, expertino, sin lluvias. Ayer la máxima fue de 40. Para mañana se esperan los 43 centígrados y bueno, ya también el fin de semana los 43 a 45 centígrados. Y en otros lugares, pues esta mañana fresca, ya templadas las mañanas. El río Colorado amaneció con 24, Altar con 20, Caborca 20, por el lado de Santa Cruz con 11.5. Agua Prieta 20, por la Bacerá 19, Magdalena 19 centígrados esta mañana, Tepache 20, por el lado de Ures 16, en lo que viene siendo ya la sierra en Yécora 11 centígrados, Guaymas 24, Navojoa 20, Tlacabampo 17 centígrados. En general, cielos mayormente despejados por la mañana, luna y nublado alto disperso del centro hacia el sur por la tarde, pero sin lluvia. En el Pacífico sigue la depresión tropical 1E. Esta mañana a 575 kilómetros al suroeste de Manzanillo, Colima, se mueve hacia el oeste a 24 kilómetros por hora, sigue alejándose de la costa nacional, esto obviamente sin ningunos efectos para la misma. Eso es lo que tenemos, Luis Alberto. Gracias, buenos días. Buenos días. Mari, adelante, buenos días. Buenos días, Luis, a ti y al auditorio. Rápidamente informo que incrementos salariales, disminuir jornadas de trabajo, así como financiar una póliza de seguros de gastos médicos mayores, fueron algunos beneficios que tendrán 1,885 empleados de la mina Buenavista del Cobre. Javier Villarreal Gámez, secretario general de la Confederación de Trabajadores de México en Sonora, la CTM, explicó que esto logró concretarse gracias a la nueva revisión contractual de los años 2019 al 2021 entre la minera y la organización obrera. Escuchemos los detalles, por favor. Reabre hace aproximadamente 8 años. Estableció una jornada de 12 horas, trabajar 4 días, 12 horas y 2 días de descanso, y 4 días y 2. Entonces había un quinto día que se paga con tiempo extra,
las primeras 9 horas dobles y las segundas, las terceras horas siguientes triples. Entonces el ingreso es muy generoso. Sin embargo, en alguna ocasión, hace unos 2-3 años, tuvimos un problema y la área de mina operación pidió tener la opción escoger 8 horas o escoger 12, pero nomás se limitaba a mina operación. Ahorita se tiene para toda la mina de Cananea. Derivado de estas negociaciones, también se logró aumentar el 7% al salario del trabajador, además del 3.8% en percepciones, que dan un total de 10.8% de aumento directo al sueldo. También la empresa minera Buenavista del Cobre financiará una póliza de seguros de gastos médicos mayores para los empleados y sus familias que así lo soliciten, con descuento vía nómina semanal en aguinaldo, entrega de fondo de ahorro, así como pago de utilidades. Esa es la información, Luis, más relevante en este tema. Gracias. Luis Ángel, adelante. Buenos días, Luis Alberto, para informarles que un accidente de tránsito se registró la mañana de ayer donde se vieron involucrados 4 automóviles. Entre los conductores se encontraba el comisario general de la Policía y Tránsito de Hermosillo. De acuerdo al relato de los involucrados ante los agentes de tránsito, el conductor de un automóvil Nissan de la línea Versa circulaba de norte a sur sobre el Boulevard Quiroga y al llegar a la intersección con el Colosio no respetó la luz roja del semáforo, cortándole circulación a Luis Alberto Campalastra, quien fue el quien recibió el primer impacto. El comisario conducía de sur a norte sobre el Quiroga y al llegar al Boulevard Colosio intentó girar hacia el poniente. Fue entonces que se dio la colisión. Después del impacto, el automóvil Versa, ya sin control, que se observa ya en algunos videos que circulan a través de las redes sociales, que iba a marcado exceso de velocidad, se cruza la intersección y se va y se dirige directamente a algunos automóviles que están en sentido contrario, detenidos, esperando la luz verde. Ahí es donde se da el impacto con otros 2 automóviles que estaban estacionados. Aunque el siniestro fue muy aparatoso, no se reportaron personas lesionadas de gravedad. El comisario conducía un automóvil particular Jeep Grand Cherokee modelo 2019. Los otros 2 automóviles involucrados son un Aveo 2018 conducido por Genaro de 34 años de edad y del otro automóvil que tenemos conocimiento es un Volkswagen Passat color blanco que era conducido por Ana Cristina de 33 años de edad. El conductor del Versa, Carlos Enrique de 45, dijo no haberse percatado la luz del semáforo. Los hechos se registraron cerca de las 8:30 horas de ayer martes. Luis Alberto, esa es la información. Gracias. Ana, adelante. Entonces, pero ¿quién tuvo la culpa, Luis Ángel? Bueno, ellas se encargarán los policiales quienes determinen y la gente del Ministerio Público deslinde responsabilidades. Pero el primer parte policiaco, el informe que levantan los agentes de tránsito, de acuerdo a los relatos y los testigos, y bueno, seguramente se integrará o se integró en el transcurso del día el video que empezó a circular en las redes sociales, se establece como en la redacción, se van estableciendo posiciones de los automóviles, el automóvil 1, el automóvil 2, y depende cuántos hayan involucrado. En este caso, de acuerdo a ese parte policiaco, el automóvil 1, que sería el presunto responsable, es el conductor del Versa. Entonces, algunos medios de comunicación incluso empezaron a manejar que el comisario había protagonizado el accidente y que él era el responsable. Sin embargo, eso ya le depende, ya le corresponderá a las autoridades deslindar responsabilidades. Pero el primer parte, no, la primera información, no lo establece como el responsable del accidente. Bueno, veremos, ¿no? Gracias. Buen día. Buenos días, voy con más información. Adelante, Ana, ¿verdad? Ana, adelante. Hola, buenos días, Luis Alberto. Te comento que apostándole a la salud emocional y mental, la Secretaría de Salud en Sonora dio a conocer el día de ayer el nuevo programa Ponte Frente al Espejo y Motívate. Esto para prevenir la depresión y otras enfermedades. El programa consta de 5 puntos muy importantes. Uno es una plataforma digital que permite responder un cuestionario y detectar focos rojos en las conductas de las personas. Número 2, capacitar a colaboradores básicos en salud emocional. Número 3, sumar a especialistas capaces de atender casos con problemas emocionales. También formar una red de fuerza positiva de participación ciudadana. Y 5, promover la salud, el deporte y los valores. Así lo resaltó el secretario de Salud, Enrique Clausen Iberri. Escuchemos, por favor, lo que comentó el día de ayer justamente en el lanzamiento de este programa. La que sigue, por favor. Bueno, volvemos acá. La que sigue, ustedes ya la vimos. La que sigue, por favor.
Por eso nadie puede vivir con un corazón. Sí, la persona que está hablando es justamente el doctor Julián Hernández, que estuvo el día de ayer como invitado en el arranque de este programa para dar una charla motivacional. En esa charla platicó él a los asistentes la importancia de las emociones y cómo los efectos tanto negativos como positivos de los pensamientos de las personas afectan también la salud de las mismas. Tenemos por ahí, creo, el insert justamente del doctor del secretario de Salud, donde habló de este programa. Poder activo es parte de un mensaje de confrontación, de acercarnos a nuestro interior para poder encontrarnos bien con los demás. Es parte del mensaje que queremos compartir con el lanzamiento de este programa Ponte Frente al Espejo. Quiero agradecer también a mi amigo Julián Hernández por darse el tiempo de venir a Hermosillo, aún con su apretada agenda de consulta, para compartirnos la conferencia titulada Revolución Emocional en unos momentos más. Gracias a todos nuestros amigos y colaboradores y aliados del programa por estar aquí presentes. Gracias a los que se han sumado desde su trinchera en las distintas reuniones que hemos tenido, a los que han aportado su visión y opinión para que este programa cumpla con su verdadero propósito. Y bueno, también detalló que a través de la plataforma digital que ahorita mencionábamos, se llevará a las empresas justamente esa plataforma y también a las escuelas como una herramienta con cuestionarios sobre los grados de depresión que cada persona tiene justamente al momento de responder las preguntas. Dijo que con ese resultado, para los casos de prevención y bajo riesgo, se implementará la segunda acción, que es formar un grupo de promotores básicos de salud emocional, y para los casos que ya sean más severos, pues serán dirigidos y atendidos por especialistas justamente en las áreas correspondientes, por ejemplo, psiquiatría. El programa, Luis Alberto, te comento que integra otra plataforma digital de participación ciudadana que se llama Red de Fuerza Positiva. Eso para trabajar con jóvenes, entre otras cosas, por ejemplo, haciendo actividades en lugares públicos y por recorridos en el estado de Sonora. La gobernadora Claudia Folovich Arellano, quien estuvo presente en el lanzamiento de este programa, por su parte agregó que los conflictos emocionales se han abordado por muchos años como un tabú en la sociedad, por lo que este programa aporta a que se trate y se solucionen los mismos. También, como lo comentaba, en el marco de ese arranque, el doctor Julián Hernández estuvo platicando ahí con los asistentes en una charla de aproximadamente 40 minutos, en donde habló de cómo los pensamientos positivos y negativos afectan a la salud y a ciertos órganos específicamente. Ahí lo estuvo explicando. Al evento también acudieron directivos, muchos directivos de medios de comunicación, así como representantes de instituciones como la Universidad de Sonora y también la alcaldesa de Hermosillo, Célida López Cárdenas. Gracias. Ahorita voy a hablar con el secretario de Salud. ¿Qué opina usted al respecto? Se trata de atender la salud emocional de las personas, estar bien. Yo creo que muchos de los problemas que tenemos es precisamente que no sabemos manejar nuestras emociones, o son nuestras emociones o lo que traemos arrastrando. Ahorita voy a hablar con el secretario de Salud. ¿Qué opina usted de esto? Me gustaría escucharlo, ¿eh? Mari, adelante. Adelante, Mari. No escucho, Mari. Rápidamente. A ver, adelante. Ahora sí. Rápidamente informo que el aumento de la inseguridad en Sonora es porque falta una estrategia preventiva que disminuya los índices delictivos en la entidad, dijo Ernesto de Lucas Hopkins en rueda de prensa. El dirigente estatal del PRI precisó que el gobierno municipal, estatal y federal continúa sin implementar un plan para aminorar la delincuencia, razón por la cual los delitos como los homicidios han incrementado. Escuchemos los detalles con el dirigente estatal del PRI, por favor. La realidad es que no estábamos acostumbrados aquí en el estado a ver el nivel de homicidios y menos en la frecuencia con la que se están generando, y también es una realidad que vemos ajenos a las autoridades de los tres niveles de gobierno que tienen que ver en materia de seguridad pública y que seguimos carentes de una estrategia de prevención. También dijo, sin precisar algunos nombres, el presidente del PRI
En Sonora puntualizó que la mayoría de alcaldes de Morena no dan la cara sobre la inseguridad que acontece en los municipios que gobiernan, lo cual también es lamentable. Eso fue lo que opinó del tema de la inseguridad aquí en el estado, Luis. Gracias. Prácticamente pues está criticando también a las autoridades por lo que veo, ¿no? Así es, a los tres niveles de gobierno, tanto el municipal, estatal y federal, porque no tienen un plan preventivo para tratar de disminuir lo que es la delincuencia en todos sus ámbitos. En específico, a lo que son los homicidios, era lo que mencionaba el dirigente estatal del PRI ayer en una rueda de prensa que dio en el comité directivo del partido. Bien, gracias. Voy con más información en proyectopuente.com.mx. Tengo 20 días sin ver ni abrazar a mi hijo, madre de Rodrigo, menor sustraído por su papá. En proyectopuente.com.mx. La casa es legal en Sonora, pero las imágenes duelen, denuncia la periodista Carolina Rocha en su cuenta de Twitter, una imagen ahí que se está viralizando y comentando. Ponte frente al espejo y motívate, es el programa para atender la salud emocional de los sonorenses que ayer se lanzó. Ahorita voy a hablar de qué se trata. Buenas noticias, apoyará el Instituto Sonorense Cultura 13 festivales culturales de Sonora. Valeria, la niña que se ahogó en el río Bravo junto a su padre, revela el lado cruel de la migración. Arrojan cuerpo en calle del centro de Ciudad Obregón, tenía cuchillo clavado. AMLO, ¿cómo vamos? Fernando Celis escribe, Sindicato de Operadores del Transporte Urbano, un mal necesario. Alfonso López, Sonora y Arizona, una sociedad de alto valor, de Demian Duarte. El aprendizaje del siglo XXI, Javier Cázares, reconstruir la historia de los redentos yaquis en Yucatán, del Meseniceros. Y más, Luis Ángel, adelante. Les quiero informarles que un robo se registró la madrugada de este martes en las oficinas de Correos de México, sucursal Las Quintas, cuando uno o varios sujetos ingresaron al inmueble cuando este se encontraba cerrado al público y sustrajeron paquetería y algunos sobres de correspondencia. Fueron los empleados quienes al llegar al inmueble ubicado en Quinta Mayor, que es esquina con Boulevard Paseo de Las Quintas, los que se percataron de un agujero en el techo del almacén. De inmediato dieron aviso a sus superiores y posteriormente a las autoridades de seguridad pública. El reporte por parte de la Policía Municipal se levantó a las 7:30 horas, mientras que una vecina refiere que fue a las 4 de la mañana cuando escuchó ruidos en los techos de las viviendas de ese sector. Se sabe que entre los robados se encontraban unas cajas provenientes de China. No se sabe hasta el momento cómo procederán los clientes o los usuarios de este servicio de correspondencia y hasta dónde llega la responsabilidad de la institución federal en cuanto al resguardo del material, mercancía y demás correspondencia que se maneja para entregarla a las personas que utilizan este servicio. Luis Alberto, no hay personas detenidas ni sospechosos hasta el momento en la información que se tiene. Muy bien, gracias, Luis Ángel. Proyectopuente.com.mx. Chocan tres autos en Hermosillo, entre ellos el del comisario de la policía. Roba macheteros, expendio de cerveza en la colonia Benito Juárez. Escapa jovencita de 15 años de su casa, la halla a su padre en la colonia San Ángel, la sección seguridad. Ahí en el canal de YouTube de Proyecto Puente está la mesa de análisis que tuvimos ayer con Abel Murrieta y Germán Palafox. Muy buena, ¿eh? No sé por qué no amaneció aquí en el portal. Ahorita más tarde la subimos. Está también entre lo más leído, Valeria, la niña que se ahogó en el río Bravo, Pamela, la hermosillense que recicla miles de colillas de cigarros, ya la invitaremos, ¿eh? Acá pegó mucho la historia de ella. Arrojan cuerpo en la calle del centro de Ciudad Obregón. Albertina Murrieta necesita 2 unidades de sangre por cirugía de corazón en Ciudad Obregón. CBT-132, una bomba de tiempo en Hermosillo. Autoridades abandonan a padres y alumnos, de lo más leído. Prácticamente ahí, como pues ya se atravesó el ciclo escolar, pues no los están pelando, ¿eh? Prácticamente. Adelante, Mari. Luis, ahora informo que el Congreso de Sonora aprobó citar a comparecer el próximo lunes al secretario de Gobierno, Miguel Ernesto Pompa Corella, para que informe sobre la convocatoria que tiene el fin de renovar a los 3 comisionados del Instituto Sonorense de Transparencia y Acceso a la Información, el ISTAI. Gildardo Real Ramírez, impulsor de esta propuesta y coordinador de la bancada del PAN en el Poder Legislativo Estatal, lamentó que el gobierno del estado haga caso omiso a los exhortos que se han realizado desde el Congreso con el fin de sustituir a estos 3 comisionados, que son Francisco Cuevas Sáenz, Andrés Miranda Guerrero y Areli López Navarro. Escuchemos los detalles con Real Ramírez, por favor. Presentamos a la consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de acuerdo mediante el cual
Esta soberanía resuelve citar al ciudadano Miguel Ernesto Pompa Corella, secretario de Gobierno del Estado de Sonora, a efecto de que comparezca ante esta soberanía a rendir un informe relativo a la sustitución que guarda el proceso de convocatoria para la renovación del Instituto Sonorense de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora. El diputado panista agregó que desde el pasado 12 de febrero el vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Martín Matrecitos Flores, ya había exhortado al gobierno de Sonora para que lanzara esta convocatoria a la que se refiere, pero no hubo respuesta alguna. Y como contexto, el pasado 28 de mayo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inválido que los tres comisionados del ISTAI continúen laborando, pues su tiempo en el cargo venció desde el pasado 12 de diciembre. Esa es la información, Luis. Gracias. Buenos días. Voy con más información ahí en proyectopuente.com.mx. Revocan ya al alcalde de Bacum, por fin. Hay alcalde en Bacum, alcaldesa, ¿cómo fue la historia? Y el alcalde sustituto está pidiendo una impugnación contra los diputados. Tengo 20 días sin ver ni abrazar a mi hijo, madre de Rodrigo, menor sustraído por su papá en Hermosillo. Ayer platicó Luis Ángel Carlín con Melissa, quien pues le ha dado la vuelta al mundo prácticamente su historia y también nosotros le hemos dado seguimiento. La casa es legal en Sonora, pero las imágenes duelen, denuncia por allá ayer Carolina Rocha, periodista de TV Azteca, por inseguridad citan a comparecer a la fiscal y al secretario en el Congreso de Sonora. Me refiero a David Anaya y Claudia Indira Contreras, quienes nos están citando a comparecer en el Congreso, también al secretario de Gobierno por la cuestión del ISTAI. Buenas noticias, apoyar a ICC a 13 festivales culturales de Sonora. Sonora y Arizona, una sociedad de alto valor. Hoy empiezan, o mañana creo, ¿no? Las comisiones Sonora-Arizona, que se van a desarrollar en Arizona, ¿no? Valeria, la niña de que se ahogó en el río Bravo junto a su padre. Ahorita en estos momentos está dando conferencia de prensa el abogado de Emilio Lozoya y está pues prácticamente pidiendo que a Enrique Peña Nieto, el expresidente, y al exsecretario de Hacienda Luis Videgaray se le cite a declarar. Ahorita voy con esta información. Está ya exponiéndolo en conferencia públicamente y esto pues se va a poner de pronóstico reservados por lo que se ve. El aguacate, ¿usted ha podido comprar aguacate? Casi está aquí a 150 el kilo. ¿Cómo va? ¿Se va a poner a 500 pesos? ¿Va a estar al cierre del año? ¿Qué está pasando con la canasta básica? ¿Cómo va los productos? ¿Qué está afectando? Le voy a decir, voy a hablar con el secretario de Salud. El programa contra las para atender la salud emocional. Es decir, un programa que pone a debate la salud emocional de las personas. ¿De qué se trata? ¿Cómo va a funcionar? Voy a hablar con él. Voy a hablar también con las especialistas para que lo evalúen. Mayra Leiva y Lisette Amador aquí en el estudio. El caso Bacum y mucho más. Volvemos. Ahora los miércoles son miércoles de queso, pan y libro con Santo Valle y Proyecto Puente. Porque leer es uno de los mayores placeres de la vida, te regalamos un libro. Y para que lo disfrutes aún más, Santo Valle tiene para ti pan artesanal recién hecho y el queso perfecto. ¡Participa! Solo tienes que compartir nuestra transmisión en vivo en modo público en tu perfil, junto con el hashtag queso, pan y libro. Tu nueva instalación de paneles solares es 100% deducible de impuestos. Ahorra y ayuda al medio ambiente. Cotiza hoy en Greenergy, paneles solares. Envía tu recibo al WhatsApp 6624-336571. 6624-336571. El 9 de octubre de 2012, a la niña le dispararon dos veces en la cabeza. Ella defendía el derecho de las mujeres a estudiar. Malala sobrevivió. Para enfrentar el fanatismo se necesita valor. Valor para cambiar la realidad. Valor para tomar decisiones. ¿Sigues imaginándote cómo sería viajar a esa ciudad de ensueño? Mejor vívelo con Travel Time. Armamos tu viaje perfecto. Llega hasta donde tú quieras con Travel Time, agencia de viajes. Próximamente, nueva ubicación en Metro Centro Business Habitat. Contáctanos al 216-7255. Siempre adaptándonos a tus sueños.
La mejor opción para renovar tu celular es Cellular Fast, distribuidor autorizado Telcel, porque si lo buscas, lo encuentras. Gran variedad de modelos y los mejores accesorios. Pídelo a domicilio o visítalos en Guerrero 99 entre Doctor Noriega y Morelia, Colonia Centro. Llama al 213-1000. Cellular Fast, distribuidor autorizado Telcel. ¿Estás en búsqueda de uniformes escolares, industriales o confecciones especiales para tu empresa? Si es así, General de Uniformes es la opción ideal para ti. Con 20 años de experiencia en el mercado y las mejores marcas como Dickies y Calzado Riverline, General de Uniformes es proveedor de soluciones. General de Uniformes, distribuidor oficial Dickies. Visítanos en Veracruz 248, entre Ignacio Romero y Reforma, Colonia San Benito. O llámanos al teléfono 210-3993. Visita los restaurantes de Liverpool. Disfruta de su variado buffet en desayunos y comidas. O si lo prefieres, platillos a la carta. Deleítate de sus postres y café gourmet. También tiene menú infantil y área de juegos para niños. Visítalos de 8 de la mañana a 8 de la noche. Restaurant Liverpool Hermosillo, sobre Luis Encinas, y Liverpool Galerías en Galerías Mall. Liverpool es parte de mi vida. A ti que tienes vocación por cuidar la seguridad y quieres un proyecto de vida que incluya formarte en un servicio profesional de carrera, te invitamos a formar parte de la Policía Municipal de Hermosillo. Ofrecemos oportunidades de crecimiento, sueldo atractivo, distintos tipos de becas, servicio médico y seguro de vida, así como todas las prestaciones de ley. Llama al 289-5029. Te esperamos. Ayuntamiento de Hermosillo. ¿Las frutas más dulces y los vegetales más frescos? Están en Santo Valle. Aprovecha los mejores precios en los días de la cosecha. Todos los martes y miércoles en Santo Valle. Grupo Ayala. Son las 7 de la mañana. Toma el control del camino con Grupo Ayala. 218-2316. México lindo. Las salsas de todo México presentó. Estamos de regreso con más de Proyecto Puente. Son las 7 de la mañana en punto. Bienvenidos a la segunda hora de información de Proyecto Puente. Gracias por estarnos acompañando. Felicidades hoy a Oscar Moraga, quien está cumpliendo años, Miguel Ríos también, Roberto Rival, me dice la síntesis informativa de Arturo Mendoza, Fernanda Contreras, Joana del Río también, a la abogada, saludos, Mariela Díaz, saludos también, y a todos los que están cumpliendo años en lo particular y que están festejando algo, que les vaya de lo mejor. Ánimo. México lindo, las salsas de todo México, presenta la opinión de la gente en Proyecto Puente. Buenos días, presidente, dice AMLO que gobierna con la Constitución en la mano. Pardo, saludos. A ver, si no tiene nombre, no me lo pasen, por favor, si sería tan amable, Fernanda, porque me Pardo A, ¿qué es Pardo A? Digo, pónganse un nombre por lo menos, identificarlos. Laura Bailey, saludos. Luz Carpio, saludos. Buenos días, Luz, ¿dónde andabas? Lulú, si dejan fluir todo en las manos de Dios, podrán ver grandes maravillas en su vida y gozarán de más bendiciones. Saludos a todos, ánimo. Dora Tapia, disfruta las bendiciones de este nuevo día. Saludos. Alfonso Reyes, Felipe Cacho, Blanca Moreno, Eli González. Ya amanecer es bendición, ¿verdad? Eli González, saludos. Elizabeth Romero, a todos, buenos días. David Alejandro Mendoza desde Querétaro, saludos hasta Querétaro. Pedro Leos, Mario Cruz, Alejandro Valle, Mirna Ríos, Tony Marmolejo, Azar Enciso, Rosario Peña, Victoria Urquijo, saludos, Ani Cordero, Rutilio Gómez, Corina Lima, Pati Medina, saludos para ti, a la gente por acá y a la gente en Twitter. Buenos días, Carlos Morroy, saludos. Mónica Marín, la exalcaldesa de Guaymas, abrazo, estimada maestra Giovanna del Sur. Ceci Durán, saludos, buenos días. Giovanna del Sur es como la de Game of Thrones, ¿verdad? Ah, serie como pegó, ¿no?
Julio Romo, saludos, buen día, aquí el pie del cañón, calientita la mañanera hoy. ¿Y de qué fue ahora el presidente, de qué habló? Carlos Monroy, saludos, buenos días. Reina Holstein, saludos, docente, ¿eres docente de UVM? ¿Ahí en Tijuana o dónde? De Hermosillo, Sonora, felizmente viendo en Tijuana, dice José David Aro, buenos días por acá. Jorge Villa, el expresidente de la Barra Sonorense, abogados, buenos días, estimado, saludos para ti y saludos para todos los que nos están acompañando. A ver, algo está ocurriendo con, vamos a decirlo, de lo que está sucediendo con el aguacate, que son temas pues que a usted también le preocupan, le incumben, porque está por las nubes y lo que viene, pues para irnos alistando el contexto, ¿qué está pasando? Y no es ni canasta básica, pero sí pega a toda la cadena productiva. ¿Qué está pasando con la cadena productiva? Eduardo Torreblanca, te saludo con gusto, buenos días. Igualmente, Luis Alberto, con muchísimo gusto, como siempre, y saludos a tu auditorio. Pues lo que está sucediendo, según yo ayer mismo hablé con los líderes de algunas organizaciones de productores. ¿Cómo es que huyen de la pobreza Alberto Martínez, de 25 años, y su hija Angie, de 1 año y 11 meses, muertos en el río Bravo? Dejaron El Salvador en abril pasado con esperanza de salir de la pobreza, informaron sus familiares. Esa imagen donde estaba la niña y su papá muerto, que no alcanzaron a cruzar, en verdad que lamentable. No sé si la tenemos por ahí, la estoy viendo por acá en portada de Reforma. Pues el problema migratorio, ¿cómo lo tenemos encima? Hay un joven de 37 años que está siendo electo como presidente de El Salvador, Bukele, que yo creo que pues se supone trae muy buenas ideas, se supone trae muy buenas intenciones, insisto. Al margen de todo lo que estamos haciendo, las críticas que está recibiendo este gobierno de Andrés Manuel López Obrador por ser la policía migratoria, dicen algunos, de Estados Unidos, para otros es que no había política migratoria o no había la salida. Yo lo que nadie ha dicho es, o nadie le ha exigido a El Salvador, a Honduras, a Venezuela, nadie le ha exigido a ellos decir qué van a hacer por su gente. Porque esta gente, mire, exactamente, venían huyendo, como lo dice acá Reforma, la empresa en portada, de la pobreza. No sé si estamos buscando, ¿verdad?, la imagen para ponerla. Ah, ¿la tenemos por ahí? A ver. No, decía primero la imagen que le está dando la vuelta al mundo, la imagen que le está dando la vuelta al mundo, porque ahorita me la topé por acá, viendo de cómo es que, pues ciertamente tampoco se puede criminalizar a los migrantes porque ellos vienen huyendo de otro estado, de cosas allá en descomposición de sus países. Ellos no son el problema. Lo que yo digo es que se le tiene que exigir a la gente, se le tiene que exigir a sus, perdón, a las autoridades de esos países, pues que también se hagan cargo de su gente, porque, pues mire, ustedes están perdiendo vidas. Esta imagen que ha lastimado, la verdad, y que ha, pues, o abre la conciencia y dice, pues, ¿frente a qué estamos con esto? La violencia imparable en Cajeme, Sergio Anaya. Sergio Anaya, buenos días. Buenos días, Luis Alberto. Así es, imparable. No hay autoridad que frene esta violencia. No hay nunca detenidos. Una violencia impune que llega a casos de extremos como el que ocurrió ayer a mediodía, cuando en plena, pues, como te decía, plena hora de la 1 más o menos del mediodía, en el centro de la ciudad, en una de las plazas más concurridas de la ciudad, un grupo de criminales tiró un cadáver, como se dice, entamalado o embolsado, junto a esta plaza, ¿no? Prácticamente en la plaza, porque ahí a un costado de la banqueta. Esta plaza es la Lázaro Cárdenas, mejor conocida como 18 de marzo, y el cadáver tenía un puñal clavado que sujetaba un mensaje, una pancarta con un mensaje para personas que se dedican al narcotráfico, para la competencia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Una advertencia. Pero lo más significativo en este caso, Luis Alberto, creo que es que allí donde tiraron este cadáver, allí en esta plaza, está a no más de 100 metros está el destacamento de la Policía Federal aquí en Ciudad Obregón. Es un hotel céntrico
donde pues donde están alojados todos los elementos de la Policía Federal, y que todos los días cuando pasa uno por allí se pueden ver muchas patrullas de esta corporación, las camionetas típicas de color negro. Y pues bien, ahora sí, como dicen las propias narices de esta corporación, echaron el cadáver. Uno más, hemos perdido la cuenta ya, 50, 50 y tantos, porque cuando estamos contando sucede otro crimen de estos. Y no para, la ciudad realmente está, estamos pues ya muy, muy preocupados. En algunos casos hasta terror ya tiene la gente salir, porque las balaceras continúan, los levantamientos. Hasta el día de ayer, solo en este mes, se contabilizaban alrededor de 80 víctimas, entre 50 y tantos muertos, otros tantos levantados y heridos, nada más en el mes de junio. Pero ¿no ha llegado, dices, que la gente no quiere ni salir? ¿Así está la situación en Cajeme? No, sí salimos, pero hay preocupación, hay intranquilidad. La calle Miguel Alemán se ve más solitaria en las noches. En fin, no quisiera yo, porque pues faltaría la verdad si dijera que no salimos, estamos aterrizados todos, sí, a ese grado, pero con mucha precaución. Y hay momentos en los que sí, algunas personas aconsejan no andar, si no es necesario, no andar fuera, porque no sabes dónde va a estar la balacera aquí en Cajeme, ¿no? Es en las colonias, es en el centro, es en cualquier parte de la ciudad. A ver, dime, Sergio Naya, ¿cuántas de esas personas son inocentes? A mí me aceptó un caso el secretario de Seguridad de una señora del banco en Cajeme. ¿Cuántos inocentes han estado en medio del fuego cruzado? Pues son varios. Mira, me decía un reportero de Nota Roja que este año van aproximadamente 10 personas inocentes afectadas. Algunas de ellas han perdido la vida. Déjame que te cuente, por ejemplo, un caso así rapidito, un caso pues muy estrujante, ¿no? De un padre de familia cuyo hijo pues tenía problemas de adicción. El padre siempre trató de sacarlo de este problema, como buen padre, un hombre trabajador de condición modesta, pero llegan un día a su casa aquí, te estoy hablando de este mes de junio, en la colonia Valleverde, que está al sur de la ciudad, llegan sicarios por el hijo, y el padre, con tal de proteger al hijo, fue precisamente, quiero decirte, un día antes de que se celebrara el Día del Padre, el papá del muchacho, pues, por protegerlo, le dice al muchacho que se salga de la casa por la parte trasera. Él enfrenta a los gatilleros, quienes le cortan la vida, lo asesinan, y el muchacho alcanza a huir, ¿no? El hombre, pues, era un hombre inocente, que no tenía nada que ver con este tipo de actividades, y así como él, otras personas también han perdido la vida, lo cual nunca se dice. En la información policíaca, y yo creo que aquí pues el error sería de nosotros, de los medios de comunicación, lo más fácil es ponerle sobrenombres a todos. Con el alias se criminaliza a la víctima, y todos son el Flaco, el Willy, en fin, etcétera, ¿no? Todos los sobrenombres que te puedas imaginar. Pero eso esconde pues que también hay víctimas inocentes, hay personas que no tienen nada que ver con estos asuntos, ¿no? Sería lo más lamentable, pero en fin, pues todas las muertes inocentes no son muy lamentables cuando se trata ya de una guerra imparable, donde los asesinos gozan de total impunidad. Sí, totalmente. ¿Qué dice la autoridad? Que habla poco el alcalde, lo veo hablar muy poco de lo que ocurre allá, Sergio. Las autoridades están prácticamente rebasadas, reconocen el problema, como no podía ser de otra manera, pero pues ahora sí parece que todos los huevos están puestos en la canasta de la Guardia Nacional, ¿no? Esperemos a que llegue la Guardia Nacional y esto va a bajar, pero pues la verdad ya dudamos que la Guardia Nacional vaya a disminuir esto tan fuerte como está este problema, ¿no? No sabemos qué va a pasar. Y se espera, pues es nuestra única, siempre la esperanza es la única salida que tenemos de que en efecto la Guardia lo disminuya, la Guardia frene esta situación, pero cada vez es más fuerte, más grande, ¿no? Entonces, las autoridades, no solo el alcalde, la Policía Estatal, por ejemplo, las autoridades estatales no hablan. Antes, tú te recordarás,
recordarás, Luis Alberto, nos enviaban boletines sobre los hechos que ocurrían en cada ciudad de Sonora, ¿no? Bueno, pues ahora ya no se informa. Nada más se informa cuando se detiene a alguien, y que generalmente no son sujetos relacionados con el crimen organizado, sino que son asesinos, pues son asesinos ocasionales, ¿no? Individuales. Pero en este caso de la delincuencia organizada, no tenemos información oficial de ningún tipo, ¿no? Todo es lo que conseguimos los reporteros en la calle cuando ocurren estos sucesos trágicos. Entonces, eso nos impide saber quiénes son inocentes, quiénes no, de manera oficial. Nosotros tenemos que deducirlo, ¿no? O porque nos dicen los parientes de las víctimas o de alguna otra manera. Pero información oficial no se da prácticamente de esto. Es un estado así de incomunicación, y como decirlo, aquí no pasa nada desde este punto de vista. No existe lo que está ocurriendo, lo que todos vemos. Uy, pues sí está muy delicada la situación, y todo se le está aportando la Guardia Nacional. Gracias, como siempre, te agradezco, Sergio. Hasta luego, Luis Alberto, nada más para terminar con esto, pues que sí, hay reuniones que le llaman Jornada por la Paz, donde se reúnen las autoridades municipales con diversos sectores, pero pues sí, entonces es un buen intento, nada más, ¿no? Bien, gracias. Hasta luego. Buenos días, hasta luego. Voy con... Ahí en el canal de YouTube les recomiendo mucho ver la mesa análisis ayer con Abel Murrieta. Igual ahorita si podemos reproducir algo, pero antes vamos con la... ¿Con qué vamos? ¿Con la entrevista de Melissa que hizo alcalde? ¿O qué sigue? Porque ayer dimos en el clavo mucho lo que está ocurriendo en Sonora. Un excelente análisis que hizo Abel Murrieta y Germán Palafox de lo que está fallando en Sonora. ¿Por qué llegamos aquí? No se están capacitando policías, no hay presupuesto, una fiscalía de justicia que tiene el mismo presupuesto que el año pasado, no se le aumentó nada. ¿Cómo los policías no se están capacitando? ¿Cómo no hay liderazgo para enfrentar al crimen organizado o en sí el crimen en Sonora? Y así el paralelismo. ¿Se acuerda usted de aquella situación que se dio en Arizpe del 2007 en mayo, por allá cuando los estatales se enfrentaron a delincuentes sin necesidad de estar pidiendo ayuda de la Guardia Nacional o de las autoridades federales? Fue emblemático, fue hasta nota mundial. Y aquí vemos que pues no se ha logrado contener el delito, al margen de reconocer, obvio, la Procuración de Justicia, por ejemplo, que ha existido en feminicidios, en otros rubros que han hecho las autoridades, pero, híjola, está muy delicada la situación en Sonora, Le recomiendo la mesa de análisis que fue ayer en A Fondo, y que pues todos los días le tenemos algo diferente. Melissa, la madre que busca a su hijo de manera desesperada, que le ha dado la vuelta al mundo en Sonora. Ayer Luis Ángel Carlín habló con ella y esto fue lo que le dijo. Sí, Luis Ángel, pues mira, lo he estado platicando en múltiples redes sociales y les agradezco de nuevo el tiempo. Pues la situación era que papá de Rodrigo y yo estamos divorciados desde el 2015. Desde ese entonces habíamos acordado que Rodrigo, una vez que yo finalizara mis estudios, iba a quedar bajo mi custodia. Que debo aclarar que pues hablar como posesión de un niño no es realmente eso. La custodia implica quién de los dos padres se va a hacer responsable de los cuidados del niño, y habíamos acordado que iba a ser yo. Se dio una serie de situaciones donde él no quiso en su momento, llegado el tiempo que habíamos acordado, no quiso pues que el niño se viniera conmigo, y ya tuve yo que proceder a un recurso legal de ejecución forzosa de convenio. De ahí en adelante se dieron múltiples situaciones donde pues él ha insistido en tratar de quitarme el niño, en que incluso en algún momento me amenazó con precisamente lo que está pasando ahorita. Y pues en la actualidad él ya tenía convivencias con Rodrigo, él veía, o sea, él llevábamos una vida normal, o Rodrigo más bien hablando, llevaba una vida normal, él veía a papá, veía a mamá, iba a la escuela, unos días pasaba yo por él, otros días su papá, e incluso las convivencias esas, pues que fueron fijadas por una juez familiar, éramos más flexibles en cuanto a los tiempos, no tenía que ser tan rígido, se permitía más horas, se permitía quedarse a dormir, días que no estaban contemplados. Entonces realmente había la apertura. Sucede que el miércoles 5 de junio, que es uno de los días que él tiene que ir por el niño a la escuela como parte de la convivencia, él tenía que habérmelo regresado a las 8 de la noche, no lo hace.
Me dice que lo va a llevar al día siguiente a la escuela, que estaba muy cansado, que se quedó dormido. Al día siguiente, pues voy a la escuela y resulta que el niño no estaba en la escuela, y de ahí se da toda esta serie de situaciones donde obviamente pues se recurrió a vía legal. Hubo su denuncia por sustracción. Actualmente ya hay una orden de aprehensión. Sin embargo, él tramitó y consiguió una suspensión, que es una protección temporal, por un juez federal. También hubo una orden de la juez familiar de que me regresara al niño, a mí que tengo su custodia, orden que no acató, y que incluso existe una orden de arresto por desacato a la juez, cosa contra lo cual también ya tiene una suspensión. Y de nuevo repito, es una protección temporal. La suspensión hace referencia a que él inició un juicio de amparo, y que esto lleva un tiempo que más o menos puede durar al inicio 3 meses. Nosotros ya estamos en lo que corresponde legalmente atacando esta suspensión, pero que eso no le da a él la custodia del niño, que lo cual falsamente ha estado él declarando, y tampoco le da el derecho de hacer lo que ha estado haciendo hasta la fecha, ¿no? Que ha sido retener al niño. No sabíamos, a pesar de que salió el 13 de junio esa suspensión, él no se paraba por ninguna parte, no se veía en su trabajo, no se sabía dónde estaba el niño. Resulta que el viernes debe presentarse con el juez penal, porque como parte del procedimiento, cuando te dan una suspensión, tú debes de presentarte ante la autoridad que te está requiriendo. Y a partir de ahí, pues ya sabemos que se encuentra en la ciudad. A partir de ahí, él mismo se acerca a la Procuraduría de Defensa del Menor diciendo que siempre estuvo en su casa, cosa que pues a mí yo no tengo por qué andar comprobando que no fue así. Eso está sentado en el mismo expediente del juzgado familiar, porque fuimos con actores del juzgado y con elementos de la policía que el mismo juzgado solicitó. Se entró a su casa y no estuvo. Entonces, si bien es cierto que con estas suspensiones él pues puede andar en la calle, mucha gente me ha hablado y me ha dicho que lo ve, digo, eso sí le permite él andar en la calle, no lo van a meter a la cárcel ni nada, ni en ningún momento ha sido realmente mi motivación siempre ha sido ver a mi hijo, poder volver a saber dónde estaba inicialmente y ahorita verlo, porque desde el viernes sabemos que el niño está aquí en la ciudad y sin embargo él persiste sin dejarme acercarme. Sigo tratando de comunicarme, no hay forma pues de comunicarse con él, no hay forma de acercarse con el niño. Al niño no lo había estado sacando, apenas ayer gente me empezó a hablar por teléfono de que lo vio en el Hospital San José, de que lo vio en el SAMS. Yo fui en esos momentos, pero fue un periodo muy breve de tiempo. Entonces, pues no sé, ahorita las autoridades ya están tomando cartas en el asunto, porque definitivamente él no lo va a hacer de forma voluntaria, no me va a dejar acercarme a mi hijo de forma voluntaria. Y pues como les comento, esas suspensiones, si bien le permiten tener la protección de momento de entregármelo, no le permiten impedir que pues Rodrigo y yo nos veamos, que es lo que yo he estado buscando. Comunicarme siquiera con él, hablar con él siquiera, ni siquiera eso he podido. Ya hoy tengo 20 días que no puedo ver, ni hablar, ni abrazar a mi hijo. A ti te otorgaron la custodia legal del menor, y en algún momento pues él empezó a pelearlo por su cuenta, tener la posesión del niño, por así decirlo. A mí se me hacen muy complejos todos estos términos legales, pero no puedo entender, y mucha gente que nos está viendo y que ha hecho comentarios en las publicaciones anteriores tampoco pueden entender, cómo es posible que no haya una fuerza humana o una vía legal que permita solucionar este conflicto que ya lleva, como dices, 20 días aproximadamente, y que no puedas ver a tu hijo, que no puedas estar con él, que has probado hace años cuando tuvieron ese proceso para pelear la custodia, que tienes toda la capacidad para tenerlo como madre, para tenerlo en tu resguardo, y aún así no puedas tener a tu hijo a un lado, que sea necesario que estés acudiendo a las redes sociales, a la sociedad en general, a llamar a las autoridades a través de los medios, a tú misma personalmente, cuando te dicen, oye, lo vimos en tal lugar, que salgas, te subas a tu carro, salgas a manejar al bulevar, a las calles, con la angustia, con la presión, con la ansiedad de verlo y encontrarlo, y con esos nervios, y no puedo imaginar cuántas emociones puedas estar viviendo en ese momento cuando llegas al lugar donde te dicen que ahí está y no lo encuentres y no lo veas.
¿Cómo ha sido posible que esto llegue hasta este punto, que no se pueda resolver? Y no entiendo cómo es también que, como dices, esta persona... Luis Ángel, vamos a traer a Melissa aquí para hablar con ella. Él ha hecho ahí pues una buena, vamos a decirlo, acercamiento con Melissa. La cuestión es, ojo, ella tiene, primero, lo más importante, desde el 11 de junio se activó la alerta Amber. Desde el 11 de junio fue cuando sacamos esta historia. Se divorció en octubre del 2015. Desde el agosto del 2016 tiene la custodia legal de Rodríguez. Y sería bueno consultar a un abogado para que nos explique precisamente los alcances. Porque así como ella, estoy seguro que Melissa, hay otras mujeres. Hay otras mamás así. Y los niños no tienen la culpa. Es decir, vamos viendo... ¿Por qué el Poder Judicial, por ejemplo, no puede actuar en consecuencia? Es decir, ¿qué está pasando al interior de los juzgados que no puedan hacer, de alguna manera, valer la palabra de la mamá? Y si esto ya se constituye entonces un delito de fuga o de sustracción. Es decir, a ver, esto tiene que ya tener una interpretación legal, porque la historia le ha dado la vuelta al mundo, créanme. La vuelta al mundo. De todos los países tenían el reporte ahí, porque nosotros obvio es reportar, tenemos análisis y reportamos, hacemos evaluación de cada nota que hacia dónde se va, el impacto y todo, ¿no? Lo que tenemos. A nivel Latinoamérica, en toda Latinoamérica se ha sabido de esta información, ¿eh? Al menos. Hasta Cuba, la mayoría de los países latinoamericanos, no sé si también europeos, igual ahorita si podemos ver el reporte, ha sido de gran impacto. Paulina Pimentel nos decía cómo asociaciones de psicólogos han abordado el tema. Vamos a traer mañana ya a Melissa para hablar con ella y con abogados, porque pues, yo estoy seguro que así como ella hay otros, y los pleitos entre padres e hijos, los divorcios, y que aquí, que yo, y que tú, y que la legalidad, a ver, ¿por qué privar al niño de ver a su mamá o a su papá? Obvio, si hay órdenes de restricción, hay violencia, esa es otra cosa. Pero en este caso, en verdad es una complejidad legal que yo estoy seguro que sí hay respuesta. La cuestión es que ya a lo mejor pudiera estar considerándose ya otro delito. Es muy delicado. Corte y vuelvo, de lo que se habla poco, pero que es muy importante, que es simple y sencillamente las emociones. Un programa para la salud emocional. ¿De qué se trata? Voy a hablar con el secretario de Salud. Volvemos. Llegó el verano y el Tour San Carlos para toda la vida. Hotel San Carlos Plaza invita a grupos empresariales y escolares a disfrutar el turismo de playa. Visita la Granja de Perlas y el Cañón de Nacapule. Vive el atardecer en la playa alrededor de una fogata. Y por la mañana disfruta un desayuno buffet. Los Tours de San Carlos Plaza son para toda la vida. Reserva 622-225-3000. Tu nueva instalación de paneles solares es 100% deducible de impuestos. Ahorra y ayuda al medio ambiente. Cotiza hoy en Greenergy Paneles Solares. Envía tu recibo al WhatsApp 6624-336571. 6624-336571. Para estar en forma y seguir deleitándose con nuestras tortillas sonorenses y del mejor pan, busca que estén hechos con harina integral, Los Gallos. Claro, es de Molino La Fama. ¿Estás en búsqueda de uniformes escolares, industriales o confecciones especiales para tu empresa? Si es así, General de Uniformes es la opción ideal para ti. Con 20 años de experiencia en el mercado y las mejores marcas como Dickies y Calzado Riverline, General de Uniformes es proveedor de soluciones. General de Uniformes, distribuidor oficial Dickies. Visítanos en Veracruz 248, entre Ignacio Romero y Reforma, Colonia San Benito. O llámanos al teléfono 210-3993.
Este verano, para que el agua nos alcance a todos, riega tus plantas por la noche. Toma duchas menores a 10 minutos. No dejes correr el agua a lavar los trastes y revisa que no haya fugas en tu tubería. Pero sobre todo, instala o prepara tu tinaco para que siempre cuentes con agua en tu casa. Busca consejos sobre su instalación y mantenimiento en la página de internet aguadehermosillo.gob.mx. Y recuerda que este verano, un tinaco es tu mejor aliado. Ayuntamiento de Hermosillo. Osolec, especialistas en paneles solares y obra eléctrica. Visítanos en San Luis Potosí, número 141, Colonia 5 de Mayo. O llámanos al teléfono 213-0777, 213-0777. Osolec, soluciones en energía. ¡Ey! ¿Qué estás comiendo? Me estoy saboreando con la nueva salsa sonora extra picante. ¡Arde! ¡Saca! ¡Sonora que arde! ¡Nueva salsa sonora extra picante! Recorrió 10 millones de kilómetros hablando de amor, respeto e igualdad. Recibió un disparo que atravesó su garganta y lo mató cuando tenía 39 años. Había cambiado a todo un país. Para enfrentar la intolerancia se necesita valor. Valor para cambiar la realidad. Valor para tomar decisiones. Prepárate para los martes y miércoles de la cosecha Santo Valle, donde encontrarás la mejor selección de frutas y vegetales frescos y al mejor precio. Ven a Santo Valle. Estamos de regreso con más de Proyecto Puente. Llegó el verano y el Tour es parte de mi vida. Para toda la Liverpool vida. Restaurante presenta. Son las 7 de la mañana con 35 minutos, volvemos acá a, con más información. ¡Saludos! ¡Charlie! ¡Charlie, espera! Se le pegaron las cobijas, mi Charlie, ya te agarré. Igual por allá también, de Edgar López, buenos días también. Ricardo Burs, un gusto conocer ayer que se reunió con la alcaldesa de Hermosillo, Celida López. Excelente oportunidad, agradezco invitación. ¿Dónde fue o qué? Ricardo Burs, ahí que nos está etiquetando. ¡Saludos! Este viernes les presentaremos más historias de mujeres sonorenses destacadas. Ella sabe, ¿qué? Historia de activistas y periodistas. Ella sabe Sonora, las de Twitter. Ah, qué bueno. Esta que es un movimiento nuevo. Qué bueno, se ve bien por ahí. Bienvenidas todas esas historias, ¿no? De mujeres destacadas. Aún sabiendo que los testimonios de menores no son válidos legalmente para procesos penales contra sus padres, los juzgados los aceptan y les toman testimonio. Esto les causa un trauma tremendo a los hijos, aunque después del proceso los abogados los anulan. Los problemas de pareja son de pareja, no de los hijos. Es algo inhumano. Yo mañana voy a abordar el tema. Voy a invitar de nuevo a Melissa. Nosotros, bueno, todo ha sido a través de Luis Ángel Carlín, que le ha dado la cobertura, pero sí es necesario. Me preocupa que este caso, estoy seguro que se repite. Estoy seguro que los niños, muchas hemos contado otras historias aquí, pero ya ese grado de no poder ver la mamá, no, en verdad, que imagínense qué extremo. Ya me el reporte en España y Estados Unidos tuvo mucha repercusión la historia. Me acaban de confirmar aquí. En España se leyó mucho, en Estados Unidos se leyó mucho y la gran parte de Latinoamérica y Cuba. Así el impacto del internet, así el impacto de la información a través de proyectopuente.com.mx. En verdad, cientos de miles de visitas ha tenido la historia. Por eso vale la pena seguirla, porque la gente fue de interés internacional. Porque estoy seguro que eso también es un reflejo de lo que pasa también en otros países, ¿eh? Pero me extraña que aquí en Sonora esté trabado así. Entonces, ojalá las autoridades del Poder Judicial tomen nota y del Estado también, para que esto no se repita, el caso de Melissa y su hijo Rodrigo. Mañana voy a
Voy a abordarlo también a profundidad para pues, hablar con la mamá aquí en el estudio. Falta que venga al estudio. No, si, no ha hecho falta porque el portal, le insisto, ha sido de impacto internacional. Porque yo creo que el caso es similar. Ayer fue Luis Ángel Calena a visitarla en su casa como en seguimiento, pero si hace falta ya que un abogado y los especialistas nos digan cómo es posible llegar a ese nivel. ¿Cuántas historias no conoce usted así? Terrible, ¿eh? La salud emocional, el tema que pocas veces se habla, el tema que pocas veces se debate y que, ojo, es mucho, vamos a decirlo, de la tragedia que vivimos en nuestras sociedades, de nuestros problemas, de lo que nos ocurre. Si uno tiene salud emocional, todo lo tiene. Más que apostarle a veces a los hospitales, a los enfermeros, o a tener más hospitales o más doctores, hay que apostarle a no enfermarnos. Eso sería lo bueno, ¿no? También, ¿eh? Una política pública, ¿no? De cómo no nos enfermamos más, no las medicinas. Y hay, con tanta información que hay ahorita, hay mucha, vamos a decirlo, alternativa para estar bien. Mucho, mucho. Y todo lo que le haga a usted estar bien, agárrese de eso, ¿eh? Agárrese de eso. Y para mí se me hace muy interesante esto que está haciendo la Secretaría de Salud, porque para uno ya que se mete en el fondo a estudiar qué son las emociones, el origen de la gran mayoría de los casos, de las tragedias, de lo que nos está ocurriendo como sociedad. ¿Emociones de qué? Que van hacia el manejo del ego, al tener, al yo soy más fregón que tú, porque la sociedad nos ha preparado para tener, para el poder, no para el ego, poder, prestigio y dinero. Prestigio, el qué dirán, o prepararme, como decía Lisette Amador, ahorita voy a hablar con ella y con Mayra Leiva, porque son las que saben, pero yo les he aprendido a ellas, por supuesto, y lo que he leído. Y cómo es que a los niños, la semana pasada hablaba, ella decía, a los niños se les prepara para ser los mejores, no, hay que prepararlos para ser felices. Y uno apenas de grande se da cuenta, de adulto, no me da vergüenza decirlo. Por eso, ¿de qué se trata, Enrique Clausen, el secretario de Salud, este programa de Pronte Frente al Espejo, que se ataca a la salud de lo emocional de las personas? Se atiende, perdón. Te saludo con gusto. Bienvenido, secretario. Muchas gracias, Luis Alberto. A tus órdenes, como siempre. No sabes el gusto que me dio que hayas atendido el evento de ayer. Y con lo que acabas de decir, pues ya lo dijiste todo. Lo que acabas de decir, el tema emocional es... Es yo creo que uno de los objetivos por los que todos tenemos que luchar. Y ayer lo platicábamos, el tema de la felicidad, que es un tema tabú, porque todos decimos, todos somos felices, yo soy feliz, yo no tengo ningún problema emocional. Pero pues la verdad es que los datos alarmantes en el mundo, la misma Organización Mundial de la Salud lo dice, uno de cada cuatro habitantes en el mundo padece algún grado de depresión. Y el tema de los feminicidios, Luis Alberto, el tema de la violencia en los hogares. Secretario, ¿cómo estamos? Ese dato duro es interesante, no lo había escuchado. Uno de cada cuatro en el mundo padece de depresión, según la OMS. Fíjate que es un tema y es un indicador que no lo hemos podido encontrar, pero en las distintas evaluaciones que hace nuestra área de salud mental, pues se encuentra que mucha gente padece esta epidemia, padece esta enfermedad, Luis Alberto. El tema de la violencia en los hogares, el tema de los bullying en las escuelas, todo eso va dejando un pensamiento perturbador en nuestros niños, en nuestras gentes. Y esos temas de los pensamientos negativos, de los pensamientos que perturban las mentes, cuando se quedan en las mentes, se van convirtiendo en severos daños y llegan en un futuro, pues a causar todas estas cosas gravísimas y monstruosas, como son los casos de feminicidios y de todo esto que te comento, Luis Alberto. ¿Y a dónde va encaminado Frente al Espejo? Bueno, primero a tener los datos, yo creo, de las personas deprimidas, ¿no? Porque no hay un dato claro, entonces no tenemos de cuántas personas sufren depresión en Sonora. Sí, hemos empezado a hacer las evaluaciones. Ya contamos con esa herramienta digital, que es un examen, es un test, que en 8 minutos lo contestas, Luis Alberto, e instantáneamente te da un resultado. Y tenemos que tener el punto de partida en que la felicidad no llega por arte de magia, la felicidad se construye. Y lo que sí sabemos
es que ya en teoría científica nos dicen tres puntos importantes, que las mismas emociones negativas intervienen en el aprendizaje. Tienen mucho que ver las emociones en el tema del aprendizaje. Y aparte, que sí te quedan atravesadas en la mente cuando eres niño. Y si las entrelazamos entre los valores y los principios y el mismo aprendizaje, pues podemos lograr mucho. Y como sociedad lo podemos hacer también, Luis Alberto. ¿Y en qué consiste el programa entonces? ¿Va a haber una especie de embajadores de la salud, de emocional, psicólogos? A ver, ¿de qué se trata esto? Mira, y qué bueno que me das la oportunidad de comentarlo. Son 5 acciones fundamentales y podremos ir agregando más, porque es, verás qué interesante que después del evento, todas las entrevistas que fueron solicitadas en la Secretaría de Salud, de gente que está levantando la mano y de gente que está diciendo, yo quiero participar, yo quiero colaborar, y son colaboradores voluntarios. ¿Qué quiere decir? Que el tema es profundo, que hay que reflexionarlo, pero hay que combatirlo. La primera acción es lo que te comento, este examen, llevar un examen a las escuelas, a las familias, a las colonias, llevarlo a los hogares y tener el resultado instantáneo para conocer exactamente tu grado de depresión. ¿Por qué hablábamos el día de ayer en la segunda acción, que es tener un registro de promotores básicos de salud y que los padres de familia y algunos directores de escuela me pidieron llamar los colaboradores? Es ir haciendo un registro. Y te doy el ejemplo más claro. Toda la gente que va a los gimnasios tienen sus entrenadores. Esos entrenadores, algunos de ellos no son licenciados en educación física, no son nutriólogos, y sin embargo dan entrenamientos especializados en los gimnasios. Es exactamente lo mismo que vamos a hacer nosotros. Estos motores los vamos a capacitar y los vamos a certificar para que nos ayuden a ir a las escuelas, para que nos ayuden a ir a las aulas. Estos colaboradores o promotores van a ser exactamente los que nos van a ayudar con los casos de bajo riesgo, con los casos preventivos y, como lo decía ayer y lo decías tú hace unos minutos, para mantener sanos a los sanos. Creo, imagínate tú, que levantes la mano como colaborador y que puedas ir a primero de preparatoria con los alumnos del COBACH y que puedas platicar media hora con ellos, Luis Alberto, tú que tienes el don de palabra, el don de oratoria, el don de poder ser escuchado, y que esos mismos alumnos tú les platiques que ellos mismos tienen la habilidad para quitarse un pensamiento perturbador y que su mente llegue a un estado normal. El día que tú o cualquier comunicador o cualquier promotor salga de esa aula sabiendo que pudo haber ayudado a 3, a 4, a 5 de los jóvenes que fueron a escucharlos, yo creo que nos vamos a sentir muy bien. Ese es el tema de los promotores. Los promotores no van a atender los casos clínicos, los casos de depresiones severas, pues los van a atender en el caso de Hermosillo para 950 mil o 980 mil habitantes. Tenemos 45 psiquiatras registrados. No alcanza, Luis Alberto. Nos vamos a tener que apoyar con todas las áreas de psicología. Y si tú viste ayer, todos los rectores, muchos del sur y los de aquí de Hermosillo, Universidad de Sonora, Universidad Durango Santander, UVM, traían ya puesta la camiseta del programa Ponte Frente al Espejo. Ellos ya lo conocen, ellos ya conocen la plataforma y yo creo que es la única forma de que todos juntos podamos abatir esta epidemia. Bien, ¿los promotores, por ejemplo, van a ser voluntarios? Van a ser voluntarios, ese sería el trabajo de nosotros, invitar promotores, capacitarlos un fin de semana, capacitarlo con los mejores, pero aquí tenemos que tener mucho sentido común.
No necesitamos 50 horas, 100 horas de estudio. Necesitamos darle la habilidad al colaborador para que tenga el tacto de platicar con nuestros jóvenes y que podamos ayudarlos en el tema de sus emociones, en el tema que esos jóvenes puedan platicarle a la gente que más quieren algún pensamiento que tengan por ahí atravesado y que les vaya haciendo daño sus emociones. ¿Cuántos psicólogos va a haber disponibles, por ejemplo? Vamos a tener 15 psiquiatras de la consulta privada y la mayoría de los que tenemos en la consulta pública, que son alrededor de 30. Estamos ya trabajando, como te lo comento, con los maestros y con los directivos de las universidades en todas las áreas de psiquiatría y de psicología para empezar a capacitar, para empezar a acreditar y a certificar a la gente que va a ser colaboradores. Y ya tendremos nosotros que trabajar en que nos abran las puertas de las empresas, en que nos abran las puertas de las escuelas, pues para empezar con las pláticas y para empezar a hacer reflexionar a la gente que si tiene un problema emocional no es ningún defecto. Hay que sacarlos adelante, hay que dejar que estos temas ya no sean un mito. Tabú. Sí, porque antes ir con el psicólogo, estás loco. Ir con atenderte tus... La mente es como un músculo más del cuerpo también. Es decir, se tiene que atender los problemas mentales, emocionales, y hay mucho desconocimiento al respecto y tiene que romperse ese tabú. Es decir, ir al psicólogo es como ir al nutriólogo, al pediatra, al ortopedista. Es decir, es también una rama de la salud, de la ciencia, y que está muy descuidada. Yo creo que, insisto, sí tenemos que empezar a ser muy autocríticos socialmente, personalmente. ¿Qué indicadores? ¿Cuál es la meta de esto, por ejemplo, secretario de Salud? ¿Hacia dónde es? Primero estamos trabajando con Hermosillo. Vamos a trabajar 2 meses intensamente en Hermosillo. No tenemos el personal en la Secretaría de Salud para iniciar de lleno en todo el estado. Y la instrucción de la gobernadora Claudia Pavlovich es muy clara. De inmediato sesionen, de inmediato sigan trabajando con los directores de las escuelas y con los padres de familia que están tan entusiasmados para empezar a hacer las convocatorias de los colaboradores y empezar a trabajar muy fuerte con eso. Por el otro lado y paralelamente, empezaremos con una de las acciones que se llama Salud, Valores y Deportes. Vamos a empezar a intentar meter rápidamente en cada una de las escuelas, en cada uno de los colegios, preparatorias, primarias, videos y cuestiones que podamos tener cada lunes de cada mañana, así como iniciamos con los lunes cívicos, así como las escuelas que trabajan mucho lo que son la religión, la fe, así queremos también trabajar la cuestión de la constancia para arraigar hábitos. Y es muy fácil, y tú lo decías, Luis Alberto, es como la higiene de lavarte las manos. Así tenemos que hacer importante la higiene mental también. Totalmente. Ese es el tema. No va a ser de la noche a la mañana. Tú sabes y lo viviste tú cuando te empezaste a levantar temprano para empezar a realizar tus programas de radio. En un principio yo te aseguro que levantarte a las 4 o 5 de la mañana te costaba mucho trabajo. Te sonaba 2 o 3 veces el despertador para poderte levantar, pero ahorita ya amaneces muy bien por la constancia y por el hábito. No te creas, amigo, todavía, todavía le batallo. Eso era como 5 ahora. No, hombre, sometido. No, sí, pero sí, el hábito, digo, dice Robin Sharma de que después de 21 días, ¿no? Puedes hacer un hábito constante, pero va a haber indicadores de, por ejemplo, de detectar primero a cuánta gente padece problemas emocionales depresivos y bajarlo. ¿Se va a convertir en una política pública esto o cómo? Créeme que, y lo dicen los datos, para el 2030 ya la Organización Mundial de la Salud va a decir que va a ser la primer causa de enfermedad. El 2030 la depresión va a ser la primer causa de enfermedad. Y son datos muy precisos que los maneja la Organización Mundial de la Salud. Yo la información que tengo será una política pública,
muy pronto será, entrará en lo que es la Secretaría de Salud Federal. Conozco que traen esa intención, sé que la está trabajando el doctor Alcocer, y nosotros, y por instrucciones de la gobernadora Pavlovich, ya nos adelantamos, ya la estamos trabajando y vamos a necesitar del apoyo de toda la sociedad para poder ayudar con el tiempo a que las cosas salgan mejor y, la verdad, por más romántico que se escuche, a tener gente más feliz en Sonora. Por eso es a lo que me refiero, es que primero entonces es detectar y después trabajar con ellos. Es decir, detectar cuántos para ir hacia una política integral pública, claro, de salud. Que sí, claro que sí. Y lo vamos a empezar a hacer con nuestros jóvenes y vamos a empezar también en las empresas. Ya estuvimos en un par de empresas el día de ayer. Entrar con una tablet, invitar a los empleados a que hagan su examen, fue difícil el día de ayer. Fue difícil convencerlos que el resultado instantáneo se les va a entregar en sus manos a los empleados. Los resultados no se van a entregar a los patrones. Ningún patrón tendrá acceso a los resultados individuales que hagamos en cada una de las empresas. Tendrán acceso a la estadística para que trabajen en su empresa, para que trabajen en su escuela, mas no tendrán acceso a los exámenes individuales. ¿Y qué pasó con los empleados ayer y con algunos funcionarios de veras? Que nos dimos cuenta cómo se quedaron en el baño por no querer hacer el examen. Tenemos que primero entrar en la confianza de que se animen a hacer el examen y que ese examen no será compartido. ¿Quién lo va a hacer el examen? ¿Quién lo va a hacer el examen? El examen, tenemos 13 meses, Luis Alberto, trabajando esta plataforma digital. Para que tu examen... Eso es importante. ¿Dónde van a acceder? ¿De qué plataforma? ¿En qué plataforma es? No, la plataforma la traemos nosotros en las tablets y vamos a ir visitando cada una de las empresas. Y los empleados y los funcionarios de las empresas que visitemos van a hacer su examen en esas tablets que traemos nosotros. Ya el siguiente paso será desarrollarla tipo Ceneval para que pueda ser hecho ese examen pues a nivel grupal, como lo hacen en las primarias y en las secundarias los exámenes de Ceneval. ¿Dónde está ese examen asequible, disponible? Ese examen ya lo tenemos nosotros. Sí, pero ¿en qué sitio? Ese examen ya lo tenemos en la Secretaría de Salud y con mucho gusto el día que nos invites nos llevamos nuestras tablets y lo hacemos allá con tu personal y contigo mismo para entregarles los resultados a cada una de ¿Pero está disponible ahorita? ¿Ya está disponible? Claro que está. ¿En dónde? Para decir dónde ya está. Lo tenemos en la Secretaría de Salud. Ustedes se comunican a la Secretaría de Salud y con mucho gusto vamos y hacemos los exámenes con el personal capacitado de nosotros. ¿Pero no está en la red también? ¿En la web? No, no está en la red. No. Ah, ese no es un examen privado. Tenemos que tener mucho cuidado porque si se hace en la red, todavía no existe ese software de que te podamos imprimir en tu impresora tu resultado instantáneo. Pudieras hacer el examen, mas no pudieras tener tu examen. No podemos dejar a los patrones en una empresa que tengan en su software cuáles son los resultados de cada uno de sus empleados. ¿Por qué? Porque no queremos que se haga mal uso de ellos. Tenemos que trabajar con el derecho humano de que el resultado de cada examen es individual y personal. Bien, pues te agradezco mucho, secretario, tu tiempo. O no sé si quieres agregar algo más que no te haya preguntado del tema. No, a tus órdenes. Muchas gracias por el apoyo. Y vamos a trabajar muy fuerte para desterrar la depresión de Sonora. Y te voy a encargar mucho en tu muy escuchados programas que tienen, Luis Alberto, que ayudes mucho para tener una sociedad más fuerte. Sí, muchísimas gracias. De hecho, vamos con el tema, con especialistas, y sí, creo firmemente que ese es un problema que hace mucho, es decir, debimos como sociedad mexicana haber puesto los ojos en esto. Gracias, secretario. Sí, gracias por preocuparte, gracias. Igualmente, voy con especialistas. ¿Qué le falta? ¿Cómo lo ven? ¿Qué opina usted de lo que escuchó de cómo atacar la salud emocional? Vuelvo con el tema. Oye, ¿me pasas la habanera roja? ¡Claro! ¡Aquí está! ¿Y esto? ¿A poco ahora tiene nueva imagen?
Sí, es la nueva imagen de las salsas México Lindo. Te quedaste con el ojo cuadrado, ¿verdad? Conoce la nueva figura del sabor de las salsas México Lindo. Vive saludable. Ven y conoce el lugar donde encontrarás las frutas y vegetales más frescos, productos orgánicos, los mejores cortes y todo lo de tu lista de súper a precios excelentes y una frescura inigualable. Visítanos en Santo Valle, Quino, Colosio, Navarrete, Morelos, San Carlos y Guaymas. Vive la experiencia Santo Valle y compra mejor. A ti que tienes vocación por cuidar la seguridad y quieres un proyecto de vida que incluya formarte en un servicio profesional de carrera, te invitamos a formar parte de la Policía Municipal de Hermosillo. Ofrecemos oportunidades de crecimiento, sueldo atractivo, distintos tipos de becas, servicio médico y seguro de vida, así como todas las prestaciones de ley. Llama al 289-5029. Te esperamos. Ayuntamiento de Hermosillo. Visita los restaurantes de Liverpool. Disfruta de su variado buffet en desayunos y comidas. O si lo prefieres, platillos a la carta. Deleítate de sus postres y café gourmet. También tiene menú infantil y área de juegos para niños. Visítalos de 8 de la mañana a 8 de la noche. Restaurant Liverpool Hermosillo, sobre Luis Encinas, y Liverpool Galerías en Galerías Mall. Liverpool es parte de mi vida. Creyó en los inadaptados, los rebeldes, los problemáticos. Creyó en los que inventan, los que imaginan, los que curan, los que exploran. Porque todos ellos lo inspiraban. Para enfrentar la mediocridad se necesita valor. Valor para cambiar la realidad. Valor para tomar decisiones. Barra Sonorense de Abogados es el colegio de profesionistas más reconocido en el estado de Sonora. Cuenta con 73 años de actividad ininterrumpida, así como una constancia de idoneidad expedida por la Secretaría de Educación Pública para llevar a cabo procesos de certificación. En el marco de la próxima reforma constitucional que exigirá la colegiación y certificación obligatoria para desarrollarnos como abogados, la Barra Sonorense invita a todos los licenciados en Derecho del Estado a asociarse y certificarse. Las frutas más dulces y los vegetales más frescos están en Santo Valle. Aprovecha los mejores precios en los días de la cosecha, todos los martes y miércoles en Santo Valle. Grupo Ayala. Son las 8 de la mañana. Toma el control del camino con Grupo Ayala. 218-2316. Porque Liverpool es parte de mi vida, Liverpool Restaurante presentó. Estamos de regreso con más de Proyecto Puente. Ocho de la mañana en punto, volvemos. Bienvenidos a la tercera hora de información. A los que están desde temprano acompañándonos, desde las 6:30 les recuerdo este programa a través del canal de YouTube de Proyecto Puente, en Facebook Live de Proyecto Puente, en su teléfono celular, se suscribe a la página de Proyecto Puente y nos puede escuchar, o también en proyectopuente.com.mx. Y bienvenidos a los que se van conectando a través de la señal de Megacable en todo el estado, a través del 151-1151 HD Megacanal, para que usted nos sintonice desde su casa, desde su pantalla plana, en cualquier parte. Hoy a fondo a las 9:15 de la noche, mesa de periodistas, proyectopuente.com.mx. Tengo 20 días sin ver ni abrazar a mi hijo, madre de Rodrigo, menor sustraído por su papá en Hermosillo. La casa es legal en Sonora, pero las imágenes duelen, denuncia Carolina Rocha, la periodista de TV Azteca, ayer sobre la casa de un puma. Terrible, ¿eh? Por inseguridad citan a comparecer a fiscal de justicia y secretario en el Congreso de Sonora, el secretario de Seguridad. Ahorita voy a hablar con eso, con los diputados también. Ponte frente al espejo y motívate, es el programa para atender la salud emocional de los sonorenses. Buenas noticias, apoyar al ICC
a 13 festivales culturales de Sonora. Valeria, la niña que se ahogó en el río Bravo junto a su padre, revela el lado cruel de la migración. Arrojan cuerpo en calle del centro de Ciudad Obregón. Tenía cuchillo clavado. Imparable la violencia en Cajeme. Sindicato de Operadores del Transporte Urbano, un mal necesario, pregunta Alfonso López. Sonora y Arizona, una sociedad de alto valor, de Demian Duarte, el aprendizaje del siglo XXI, Javier Cázares. Y muchas columnas más ahí que usted puede consultar. ¿Y qué opina usted de lo que dijo el secretario? A ver, sobre este programa de Ponte Frente al Espejo también. Creo que me faltó decirle que iba a ser por una plataforma, ¿no? Que yo le decía así, ¿cómo se va a poder detectar también el grado de depresión? Dice, me daba datos mundiales respecto a cómo está la depresión, cómo está en Sonora, no está claro, se dice. Y yo he invitado a dos especialistas y autoridades en la materia. Mayra Leiva, te saludo con gusto. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, gracias. Aquí estamos de nuevo, Luis. Psicoterapeuta gestal, colaboradora de Proyecto Puente. Lizeth Amador también es psicóloga clínica, especialista en diferentes también ramas de esta psicología. Buenos días, bienvenida. Buen día, muchas gracias. ¿Quién empieza? ¿Cómo ven? Porque para mí la intención, digo, si, y tú siempre tú lo has dicho, Mayra, te lo he aprendido a ti y a Lizeth y en lo que lee uno, si de algo tenemos problemas es que pues son nuestras emociones, son lo que conforman a la sociedad y no nos las atendemos, ¿verdad? Así es. De hecho, hemos hablado aquí en tu programa muy claro de las situaciones depresivas, de este tema, que de alguna manera nos rebasa la sociedad y que día a día se está viviendo desde más jóvenes, porque hay niños en depresión ahorita, no nada más son adultos. ¿Y qué va a pasar con esos niños, no? ¿Cómo los van a detectar? En este caso, en las escuelas, la situación que tenemos que nos rebasa en cuanto a la parte profesional de los psiquiatras. Como se decía, hay 45 psiquiatras para todo el estado. Entonces, demasiado poco para tanta necesidad que tenemos. Entonces, sí es un programa que creo que es muy valioso, pero tenemos que también apostarle un poquito a la prevención de las situaciones que estamos viviendo. La salud emocional no es un juego, pero pues hay que cambiar desde el estigma cultural de lo que decías tú ahorita, ¿no? De cómo creemos que ir con una persona, con un psicólogo, con un profesional, pues es para alguien que está loco o alguien que no está bien de otra manera. Y esa señalización social pues nos impide, ¿no?, dar ese paso, que también va a pasar en dentro de las instituciones, como decía ahorita, se van a aplicar dentro del gobierno este cuestionario, este examen para detectar. Y mucha gente no va a estar dispuesta. ¿Qué le falta a esto, Lizeth, por ejemplo, de lo que escuchamos? Bueno, ahorita le comentaba con Mayra que estaba entrando a la plataforma y encontré mucha información, un sinfín de artículos. ¿Cómo se llama la plataforma? Ponte Frente al Espejo. Hay un área donde dice regístrate, no puedes registrarme, pero yo entiendo que es algo que está iniciando, ¿no? No podemos pedir que ya todo esté hecho. Sin embargo, yo creo que un buen principio, desde mi perspectiva muy, muy particular, sería el análisis y ver, bueno, ¿cómo voy a ubicarme yo en un contexto de depresión? Es decir, ¿cómo voy a saber si realmente tengo o no tengo? Partir de algo muy sencillo, porque yo me preguntaría, pues estamos en los últimos lugares de lectura, ¿no? De un país con muy, muy bajo índice de lectura. Y es un blog, es una plataforma que está llena de información, pero llenísima. Son muchos, muchos artículos. Entonces, aquí sería interesante ver cuál es la manera de captar la atención, ¿no?, de primera mano del público. Lo que queremos es, como decía ahorita mi compañera, es hacer algo en referente a la prevención, ¿no? No solo la parte de rehabilitación, que si bien creo que cada quien desde su trinchera hace lo que le corresponde, es muy complicado. No abarcamos, es mucha la gente que hay con problemas depresivos. Ahora yo me quedé pensando, ¿y la gente vulnerable? La gente que no tiene un blog, la gente que no tiene una tablet, la gente que no tiene un teléfono inteligente, ¿cómo vamos a llegar a ellas? Ha habido programas como el Hábitat, no sé si te ha tocado escuchar, sí, programas espero, que van a las colonias de manera muy dirigida. Y bueno, eso es algo que a mí me parece muy bueno, muy interesante. Pero ya el hablar de una plataforma, pues tendríamos que ver otras variables también, ¿no? Para poder impactar en la sociedad, y entendemos que esto es a largo plazo. Sí, se baja, no me quedo, ya me metí, pontefrentealespejo.com. Es, ¿no? Ajá, ¿qué sí. ves cuando te ves en el espejo? Me veo mejorando físicamente, me veo controlando mi manera de beber, me veo sintiéndome orgulloso de mis logros, me veo estando en paz y en calma. Mayra, ¿qué agregarías? ¿Qué le falta al programa, por ejemplo?
Bueno, yo creo que sumar esfuerzos es bien importante como lo están haciendo. Va a ser un proceso lento. No sé cuánto tiempo se pueda llevar. No sé también la situación que tengan en cuestión de cómo van a evaluar y luego conforme a los resultados, cómo van a hacer los paquetes, cómo van a armar esa situación. Porque efectivamente puede haber, como decía ahorita, muchas situaciones depresivas por diferentes cosas. La depresión se viste de muchas máscaras, pues. Y no necesariamente tienes que llevar un proceso largo. Hay que ver más de fondo. ¿Y qué contiene ese diagnóstico que están aplicando para saber qué tipo de depresión es la que están manifestando, pues sí? Porque hablaba ahorita desde los niños. ¿Qué sugiero yo? Primero que nada, tiene que ser gente muy comprometida y tiene que ser gente muy profesional al hacer esto. Porque hablar de las emociones y trabajar con ellas no es fácil. Ajá. Y sobre todo cuando una persona está en depresión, no te va a contestar un test, pues. O sea, hay que ser honesto, no te, tienes que estar muy directo con la persona, tener mucha sensibilidad de cómo abordar, porque la depresión, o sea, ni siquiera tienes ganas de salir, puedes estar en tu casa o puedes estar trabajando y no tienes ganas de pensar, o sea, va a ser muchas situaciones, no es nada más así como ir a la escuela y ponerte un examen, ¿no? O sea, trabajar con las emociones es mucho más allá. Las personas tienen que estar muy preparadas para tener esa empatía. Y esa situación de poder desbloquear y poder acercarte. Y entonces tiene que ser gente muy profesional y muy dedicada a esta situación de la salud mental. No cualquier persona puede ser voluntario, creo yo. ¿Le falta formalidad al programa, entonces? Creo que tendrían que ver. Y tiene que haber también una situación... Formato, digamos. Ajá, formato. Y también tiene que haber realmente un filtro de las personas. Yo puedo querer ser voluntario, pero a lo mejor yo no puedo, pues. Tengo toda la buena intención, pero no con capacitación solamente. O con buena intención. No, con buena intención. Pues, no cualquiera. Estamos hablando de emociones, no estamos hablando de cualquier otra situación, pues. Y creo que eso es bien importante que lo tomen en cuenta. Porque sí va a haber mucha gente voluntaria, pero ¿cómo se van a hacer los filtros de los voluntarios? A lo mejor yo me inscribo e inmediatamente me capacitan. Pero yo traigo también una historia, una situación, cosas que no he trabajado, situaciones que me limitan. A lo mejor no tengo la empatía en ese momento y tengo que estar, tienen que cuidar muy bien a esa gente. Y los que van a aplicar los diagnósticos también. Y luego, ¿qué van a hacer con los resultados? Cuando sistematicen la información, ¿cómo la van a llevar a cabo? ¿Por bloques? O sea, ¿cómo? ¿Están preparados para eso realmente? ¿Cuándo van a empezar? ¿Por dónde van a empezar? Porque primero que nada, esto lleva un tiempo. Y ese tiempo pues va corriendo. Y la depresión sigue en aumento. Los suicidios siguen en aumento. Estoy yo en una fundación donde trabajamos depresión y ansiedad desde hace 4 años y no nos damos abasto. Y obviamente qué bueno que se sumen los esfuerzos del gobierno, pero que sean permanentes y que realmente haya esos filtros y esa retroalimentación al mismo programa que están implementando y que los que vienen lo sigan, porque la depresión no va a parar. Y no estamos hablando del 2030, estamos hablando del 2020. Yo difiero un poco con eso. ¿Por qué? Porque no tenemos ni siquiera las cifras. Y esto es a nivel mundial. Y aquí en Sonora no somos la excepción. Entonces, lo estoy viendo desde los pacientes niños. Y de todo el entorno en la casa, todo el entorno, muy padre que puedas tener parques, que puedas, o sea, la cuestión del deporte, pero esto va más allá, va más allá, va más allá y no nada más es atender a la persona que está en depresión, sino todo el entorno en sí que rodea a esa persona, creo yo, ¿no? O sea, esto se tiene que extender. Es complejo. ¿Cómo es? ¿Me coincides con el diagnóstico de Mayra? A ver. Sí, yo creo que la parte se puede saber cuánta gente está deprimida en Sonora. Es muy inexacto, ¿sí? Porque cuántas, entonces, personas se quedan fuera de las estadísticas, cuántas personas se quedan sin esa protección. Ahora, bueno, pero ejemplo, la política de salud mental, pero la salud mental no puede, por ejemplo, Félix Higuera no puede llevar un control de cuánta gente va y consulta en los hospitales por salud mental. O sea, no hay, porque me extrañó que no se sepa el dato. Me imagino que sí. El punto aquí es que siempre va a ser totalmente inexacto, porque siempre se va a quedar mucha gente fuera. Aquí el punto es
creo que podemos abordar desde la parte educativa hacia las familias. O sea, sí que si queremos hacer, esto es simplemente un aporte, ¿no? Yo creo que, como dice Mayra, toda iniciativa es bienvenida. El punto es que prevalezca y que realmente sea no solo en tiempos de campaña o no solo en tiempos en donde estamos buscando un objetivo o que se volteen los reflectores hacia cierto lugar, sino que realmente sea algo justo y real. Sobre todo pensando en que, bueno, ¿cuál es el nivel educativo que tenemos en la ciudad aquí de Hermosillo? En la ciudad nada más. ¿Cuántas personas, hoy te decía, cuántas personas leen? ¿Cuántas personas creen o saben que hay un lugar donde los pueden atender en cuestión de salud mental? ¿Cuántos lugares hay asignados? Ahorita me quedé pensando, si esto se dispara, si esto realmente va a florecer. Me quedé pensando, ahorita decía Mayra, bueno, ¿qué va a pasar después de que hay un diagnóstico? ¿Hacia dónde te voy a mandar? Yo no te voy a mandar con un promotor, o sea, para eso está la psicología. Y creo que es muy respetable los psicólogos, los psiquiatras, pero sí es bien importante realmente resolver un problema. O sea, no hablar de una manera o no abocarnos de una manera en la que realmente no se va a poder resolver. Así no, bueno, entonces frente al espejo no lo puedes resolver, ¿o sí? No, yo quiero decir que no. Yo creo que si hablamos de motivación, sí, yo no creo en la motivación. De manera muy personal, para mí, creo que la motivación es un concepto construido, pero todo debe brotar desde adentro y esas enseñanzas se dan pues en un consultorio, esas enseñanzas se dan en espacios donde vivimos talleres. La gente necesita vivir de cerca la enseñanza. Si hablamos de nivel preventivo y de motivación, pues yo te puedo decir, sí se puede, ahora vamos, todo está bien, verás, ve las cosas de una manera más positiva, pero realmente ante una persona depresiva eso no funciona. Porque estamos hablando de un trastorno psiquiátrico. La Asociación Americana de Psiquiatría tiene especificados los criterios diagnósticos para un trastorno. Entonces, tendríamos que verlo con la seriedad, ¿no? Que se debe, que creo que sí se está haciendo. Aquí el punto es desde dónde lo vamos a abordar. No lo podemos La intención es muy buena. Sí, la intención es muy buena. Pero le falta, ves un programa, entonces, por lo que veo, incompleto. Creo que inclusive se puede simplificar. Es decir, bueno, si la intención es brindar información, ahí sí pueden entrar los promotores. Hoy en día vemos en redes sociales a medio mundo compartiendo información, inclusive hasta profesional, ¿no? Pero si hablamos de cosas muy básicas, donde inclusive pueda llegar a personas que no vamos a llegar a través de una plataforma, pues podría ser más sencillo. Este es simplemente un complemento. No dudo que la intención sea buena. Sin embargo, entré a la plataforma y me sentí agobiada de ver tantos saturada. Temas. Saturado, sí. Entonces, pues, ¿por dónde debieran empezar, Mayra? ¿Qué le recomendarías a la Secretaría de Salud? Entonces, la intención es muy buena. Uh-huh. El programa, yo también por eso yo lo presentaba así como la intención. Creo firmemente, por lo que te he aprendido a ti, a Lizeth, y lo que he leído, insisto, de cómo es que sí son un problema nuestras, el no atender las emociones, ¿estás de acuerdo? No hay una cultura de atender las emociones, de ir al psicólogo, de consultar a las especialistas, es decir, traemos, no sabemos por qué estamos enojados o tristes o reaccionamos así, hasta que, en fin, pero ¿qué le recomendarías tú a las autoridades, ustedes con tanta trayectoria que tienen? Bueno, yo les recomendaría que primero que nada reevaluaran la situación que están teniendo, que sí es importante tener datos reales, que hay que incluir a todos, y esto rebasa, porque yo creo que todos merecemos tener un diagnóstico, de saber cómo están nuestras emociones, de que se le dé el apoyo a los profesionistas que ya hay aquí en nuestra ciudad, en el estado, que creo que no necesitamos traer gente de fuera, que aquí lo estamos viviendo, y que de alguna manera hay lugares de grupos de autoayuda, hay otras instituciones con las cuales el gobierno no necesita hacer cosas nuevas, sino apoyar a las que ya están también, y que esas se solidifiquen para que de alguna manera crezca esto. Pues hay gente que lo estamos haciendo ya desde otras trincheras y no tenemos el apoyo, pues. Entonces esto no es nuevo. ¿Qué pasa? Más bien hagan un diagnóstico de las instituciones que ya están, de quiénes le están haciendo esto, y apóyenos como profesionistas, apóyenos, porque estamos haciendo un trabajo de mucho esfuerzo por nosotros y por nuestra propia gente. Qué mejor que nosotros, que estamos sensibilizados con las personas que están aquí, con la sociedad sonorense, y que de alguna manera
estos profesionistas que van a estar ahí con muy buena voluntad, pues que les apoyen también a lo mejor con una carrera, con una profesión de este tipo, si ya tienen por ahí la vocación, y descubrir talentos que a lo mejor pudieran sacar dentro de todo esto que están haciendo. Creo que la prevención es más importante que el atender ya cuando está esta situación. Una persona en depresión, obviamente, tiene y está en un hoyo negro del cual no es fácil salir, y tampoco, como decía ahorita Lizeth, nada de motivacional y que porque vi un video y porque esto va más profundo. Y además, una persona con depresión, algo que nos molesta mucho es decirle, échale ganas. Y el échale ganas no nos ayuda. Es más, es algo muy molesto para una persona que está en depresión. ¿Por qué? Porque también el entorno que está con la persona depresiva, en este caso con el enfermo que está, claro, en depresión, está sufriendo también todas esas consecuencias y no sabe cómo ayudar. Y ayuda desde la mejor manera, y a esas personas también hay que atenderlas porque están viviendo ese entorno. Uh-huh. Y esto es un todo, pues. ¿Okay? Quien está lidiando con un depresivo no sabe cómo ayudarle. Totalmente. Ajá. Entonces no nada más hay que atender a la persona que está en depresión, sino a todo el entorno para poder ayudar. Perfecto. Lizeth, para concluir, a ver. Creo que tenemos que mantener también la perspectiva bien clara de que en un trastorno depresivo hay un cambio en la dinámica cerebral. Y eso no lo puede atender cualquier persona. O sea, hay un cambio. Tu cerebro deja de funcionar de la manera en la que está funcionando. Se vuelve disfuncional. Por más que lleguen esas palabras de sí puedes, échale ganas, no se puede así en la mayoría de los casos por sí solo. Entonces yo creo que algo que he visto que funciona, si hablamos de prevención, es enfocarse en la población infantil, en toda la parte de inteligencia emocional. Talleres, no solo información, sino talleres dirigidos a las escuelas donde les enseñen a los niños cómo identificar ese tipo de sensaciones, qué hacer con ello y desplegarlo. Las intenciones son muy buenas y yo aplaudo, la verdad, este tipo de iniciativas. Creo que esto que estamos haciendo es simplemente un aporte. Sí, una evaluación, así obvio. Es decir, un complemento, cómo se pudiera reforzar, porque es algo muy serio que puede detonar muchas cosas, ¿no? Exacto. A eso me refiero, ¿verdad? Darle a la gente información real. Sí. Decirle a dónde se puede dirigir si tiene determinados síntomas. Alguien de ahí de la Secretaría de Salud me está diciendo por acá, me está aclarando. Me dice, a ver, entre tanto, dice, el programa está sustentado en una red universitaria de las universidades que tienen carreras de medicina y psicología. Además, tiene sustento en un equipo de profesionales nacionales y estatales en el campo de la medicina, psicología y psiquiatría. No es un programa motivacional, es un programa con bases científicas. No hablamos de que el programa sea motivacional, hablamos del eslogan. De ahorita la pregunta que hacías tú, bueno, ¿funciona al verte frente al espejo? Bueno, sí. Estamos hablando, ubicando el contexto del eslogan. Porque ¿qué es lo que nos atrae? El eslogan. Mírate frente al espejo, pregúntate si realmente eres apto, pregúntate si... Entonces no estamos enfocando esa información al programa en sí, sino al eslogan. Muy bien. Mayra, ¿algún comentario? Sí, nada más. Con respecto a eso, yo no también coincido en que puede estar sustentado en cuestión profesional, sino en la práctica, lo que se va a hacer, la metodología que se va a utilizar. Eso es lo que de alguna manera me causa ruido y no está clara. Y luego, ¿qué va a pasar con los diagnósticos? Porque para diagnósticos puedo tener mucho y decir, mira, se aplicaron tantos, como lo he vivido yo en otras situaciones con otros programas. Pero, del dicho al hecho, después de los resultados, ¿qué sigue? Después de la sistematización de los resultados, ¿qué sigue? Pues lo que le decía, una política pública. Así, ¿no? Es. ¿Qué en un año a ver qué así pasa es. Con este programa. Exactamente, ¿no? Meses, o en cuánto el impacto. O en cuánto tiempo lo piensan desarrollar, desplegar, ¿no? Pues lo que no quedó claro. Así es. Bien. Bueno. Pues les agradezco mucho, Mayra. Gracias, Lizeth. Muy interesantes por sus aportaciones. Lo importante, y ellas son la verdad una autoridad moral en la materia ambas, en todo lo que tiene que ver psicología clínica, terapia gestal, de familia y colaboradoras de Proyecto Puente. Corte y vuelvo al caso de Vacums. Están citando a declarar al secretario de gobierno, a la fiscal y al secretario de seguridad también por la inseguridad que vive Sonora. Los diputados se metieron en el debate. Por fin despertaron los diputados del tema de inseguridad que vive el estado. Voy con ese tema. Gilardo Real, el dirigente Morena, y sus comentarios. Volvemos. Gracias.
todo el béisbol de grandes ligas. Todo está en MLB Extra Innings por Megacable. Jugadas espectaculares y toda la acción de la temporada regular en 7 canales exclusivos con lo mejor del rey de los deportes. Contrátalo con 3 pagos de $450 o a un precio especial de contado. MLB Extra Innings es un hit por Megacable. Ese tiene mucha estabilidad. La transmisión de este papá, carro... tranquilo. Lo que yo estoy buscando es velocidad. Mucha velocidad. Tú te mereces velocidad y el mejor contenido. Contrata Internet, Xview y telefonía ilimitada juntos al mejor precio. Tú te mereces Megacable. Y yo le dije que para velocidad, velocidad, Megacable. Paga tus servicios Megacable sin ir más lejos. En cualquier sucursal de Oxxo de tu ciudad. Es rápido, fácil y se refleja inmediatamente. No te desconectes de tu diversión. En Megacable ya nada es igual. Las tradicionales tortillas de harina sonorenses se hacen con harina Los Gallos. Casi 83 años en la mesa de las familias de Hermosillo y Sonora. Si este año tu propósito es ahorrar, la promoción 13x12 de Megacable debes aprovechar. Te garantiza un año completo de diversión y un mes adicional sin costo, más el doble de velocidad de internet y Fox Premium con los mejores canales. Cumple tu propósito. Paga un año por adelantado de todos tus servicios y aprovecha. Tú ya conoces Norton Security. Lo que tal vez no sabes es que ahora al contratarlo te protege hasta 10 dispositivos entre computadora, tablet, laptop o celular. Tú decides. Megacable te ofrece Norton Security al contratar tu servicio de internet con planes desde $39.90 al mes. Protégete hoy mismo. Estamos de regreso con más de Proyecto Puente. La mañana con 22 minutos. Antes de irme al tema Vacuum, la inseguridad en las comparecencias que están citando a los funcionarios. ¿Qué dice la gente de este programa? Adelante, por favor. México lindo, las salsas de todo México, presenta la opinión de la gente en Proyecto Puente. Santos Mesa, Santos, excelente que se tenga este tipo de programas para atender la salud emocional de las personas. Muchas veces por tabú acudimos con especialistas por miedo a que nos tachen de locos, pero esta plataforma que se acaba de lanzar sin duda será muy importante para detectar y atender la salud. Felicidades, dicen por acá. Fernando Huerta, saludos, excelentes comentarios de estas psicólogas, mi respeto. Lupita Toledo, saludos a Santos Cotrina desde Lima, Perú. Bien, doctora, buen tema desde Perú, por todas partes. Oscar Peña, las órdenes de protección por violencia intrafamiliar las otorgan a la mujer bajo perspectiva de género y es muy fácil que se les otorguen bajo una denuncia falsa. Además, con eso el indiciado queda fichado y con eso es afectado en un juicio familiar. Reconozco el gran trabajo que se hizo para lanzar este magnífico programa, ya que por primera vez en la historia de Sonora se dará apoyo emocional y terapéutico social a través de la tecnología y la red de personas que estaremos sumando, dice, sumándose al programa. Laura Lorena Robles, Marco Antonio Castillo, excelente programa. José Avilés, muy, muy bien esta campaña, espero sea permanente. Marco Antonio Navarrete, Silvelena Young, César León, con esta estadística 3 de 4 deben padecer algún trastorno. Mirna Ríos, a veces los dos padres creen tener la razón y el derecho, se forma en una lucha de poner. Ah, ¿cómo traigo comentarios? Un comentario nomás que hice y la gente empezó a comentar sobre el caso de Melissa. Javier Terán, salud desde Tucson. Rodolfo Chávez, bueno, se me hace muy interesante este caso. Alejandro Francisco, me gustaría saber quién es el abogado que lleva este caso. Mañana a fondo voy a platicar con Melissa. Julio Romo, qué mala onda que le está pasando a la señora. En lo personal la conocí, a su llegada a sus clases, increíble actitud. Pedro Leos desde Holland, Michigan, saludos, Nuevo Laredo, por todas partes, qué bárbaro presente Proyecto Puente. Sergio Oliver me decía por acá, el psicólogo Sergio Oliver, ¿dónde está? Me dice, es un programa de coaching bien intencionado, pero con metodología para revistas de moda, qué pena. La salud mental es algo muy serio, más respeto al auditorio, dice por acá Sergio Oliver, que está criticando el programa. Pues sería bueno escucharlo, aunque ya, bueno, ya ahorita tengo otro tema, pero está... pues prácticamente criticando, dicen, le dije que me diera más argumentos al respecto de por qué lo critica el programa. Es decir, sería bueno, ¿no? Él también como especialista en la materia.
Saludos, Char Ortega, buenos días para ti. Dice Oscar Peña, si te interesa tener una perspectiva distinta al tema que estás abordando, con gusto te platico una experiencia de cómo lo vive el padre varón, funcionamiento psíquico gravemente patológico. Sí, con gusto. Leonardo Félix me dice, los resultados se sistematizarán con una metodología certificada y probada nacionalmente y a partir de ahí se diseñarán e implementarán políticas públicas prioritariamente de prevención para mantener sano al sano y atender a quienes requieran asistencia y atención en salud. Dora Brito, excelente, darle la importancia al tema de salud mental en YouTube. Jorge Bracamontes, la posibilidad aquí con este programa es que los tratamientos son gratuitos a diferencia de los centros de salud privados o de Secretaría de SC, que hay que pagar. Denia Durazo, saludos, buenos días para ti también, estimada Denia. Ernesto Hernández, saludos también para ti. Alejandra Fimbres, están faltando la verdad, ¿qué? Está faltando la verdad este comunicador, porque no son muchos los inocentes que se hallan en medio del fuego cruzado. El padre del que habla sabía el problema del hijo. ¿De qué hablas, perdón? ¿De qué tema, estimada? Desde que teníamos, desde la mañana. Ok, es que entre tanto comentario por acá acumulado. Yo creo que sí es importante, insisto, el inicio de esto. Y qué bueno que se critique y se debata. Porque sí urge una política pública de salud emocional. Si nos atendemos las emociones, otra sociedad fuéramos. Mari Montijo, van a mandar llamar al secretario, a los secretarios de seguridad y a la fiscal de justicia, ¿sí? Es esa nota, ¿verdad? Adelante, Mari, al Congreso. Por fin, están despertando los diputados, así como que se dieron cuenta que sí hay inseguridad en Sonora. Adelante. Así es, Luis Alberto. Para que informen sobre la seguridad en Sonora, David Anaya Cule y el secretario de Seguridad Estatal y Claudio Indira Contreras Córdoba, la fiscal general de justicia en la entidad, comparecerán ante el Congreso local en los próximos días. María Dolores del Río Sánchez, presidenta de la Comisión Anticorrupción del Poder Legislativo, explicó que en el caso de Anaya Cooley se busca que informe sobre la estrategia que deberá implementarse entre policías municipales y estatales para disminuir la delincuencia en la entidad, mientras que el citatorio de la fiscal Contreras Córdoba es para que explique acerca del seguimiento de los feminicidios ocurridos en los últimos meses en la entidad. Escuchemos lo que detalló la diputada, por favor. Y por otro lado, también que nos diga el secretario de Seguridad Estatal cuál es la estrategia para fortalecer las policías locales y la policía, tanto municipales como la policía estatal. ¿Cuál es el trabajo en coordinación que van a hacer en las distintas instancias? Y por eso es que el día de ayer a los integrantes de la CRIP les solicité poder meter este punto de acuerdo, que afortunadamente votaron todos los compañeros para que venga el secretario de Seguridad, pero también la fiscal general. No solamente hemos visto esta ola de violencia en todos sentidos, sino también hemos visto cómo aumentan los números de los feminicidios. O sea, una semana es la ola de violencia, otra semana son feminicidios, otra semana aparecen los números del Secretariado Ejecutivo, y lo que sí es correcto es la información que nos están enviando, que es información oficial, donde los problemas de inseguridad y los distintos delitos han aumentado en estos meses del 2019, a diferencia de lo que había sucedido en el 2018. O sea, vamos para atrás en materia de seguridad en Sonora. Eso es lo que se siente. La legisladora local añadió que espera que en estos días sesione la diputación permanente y la siguiente semana se realice una sesión extraordinaria para tocar el tema de seguridad pública en Sonora. Eso es la información, lo que nos dijo la diputada el día de ayer en estas comparecencias. Bien, gracias. Qué bueno, amigo. Por fin alguien en el Congreso está hablando de esa materia y se está citando también a los legisladores, perdón, a los secretarios, porque pues sí, la situación está la verdad muy delicada. Aurora Méndez, saludos. En efecto, la salud emocional es mucho más importante de lo que pudiéramos imaginar. Excelente iniciativa de Secretaría de Salud. Doctor Monteverde, cualquier persona puede estar deprimido en un momento, pierde un familiar, el trabajo. Eso es normal, hasta raro sería alguien que no estuviera deprimido en un momento dado. El problema son los depresivos patológicos que no tienen causa para estar deprimido.
Es que en verdad sí hay una profundidad en nuestra sociedad de ese tema, ¿eh? Pero sí debe de ser abordado con más también personas que apoyen desde el punto de vista de la psicología. Y como dicen ellas también aquí, hay Mayra Leives, de las mejores que hay en el estado, ¿eh? Dice Amador también, y muchas más, obvio, que están ahí en otros programas de televisión, de radio. Yo creo que pueden ayudar también, siempre y cuando se tome en serio, como decíamos, esta situación, ¿eh? Yo creo que sí va a llegar a buen puerto este programa. La gente me sigue opinando también. Abrimos una encuesta, de hecho, en la mañana. A ver qué sigue diciendo la gente al respecto. ¿Qué pasa con Gildardo? Bueno, metamos a Gildardo por teléfono, por favor, o al dirigente Morena, cualquiera de los dos ya, por favor, para no perder más el tiempo al respecto aquí. Que invite al psicólogo Óscar Oliva. Ah, con mucho gusto, por supuesto que sí. De hecho, es colaborador digital. Tiene mucho que no manda columna, pero sí es colaborador también. Ocurre que también ellas, pues tenemos muchos colaboradores. En materia, Diario Proyecto Puente le está dando a usted. En las 7:45, 7:50 le damos, de hecho, una especie de oxígeno, así le decimos a las secciones, porque materia psicológica, materia de familia, materia vaya motivacional, para que usted, y gratis, ¿eh? Aquí les damos prácticamente consultas al aire gratis de los que vienen. Viene Mayra Leiva, viene Lisette Amador, viene Paulina Pimentel, Sergio Oliva, que no sabe usted cómo está pegando la sección de Sergio Oliva, que a empresarios les está ayudando a tomar decisiones. Viene Esmeralda Cambustón también, por ejemplo. Claudia prácticamente pues abandonó el barco porque dice que ella se quiere dedicar a lo suyo, y creo que fue un error, la verdad, de Claudia haber dejado el espacio, porque pues, no se molesta, no se peleaba con seguir aquí y hacer su programa o lo que vaya a hacer. Ya había hecho un auditorio aquí, ya habíamos causado polémica a nivel nacional, pero bueno, ella quiso, ¿no? Irse del espacio. Pero créame que diariamente nosotros nos esforzamos por precisamente dar algo espiritual, psicológico, emocional, porque sabemos que la sociedad, lo que realmente está ahí, a veces andamos discutiendo, peleándonos por cosas, y la verdad, lo importante, como dijo Lizelda Amador la semana pasada, y cómo pegó también esa participación que tuvo ella aquí en el programa, lo importante es tener hijos felices, enseñarle a los niños a ser felices, no los mejores, o de que tú debes de ser más fregón, ¿no? Lo importante es que sean felices las personas, que hagan cosas que las sean felices. Y la salud emocional viene desde casa, desde muchas cosas que se pueden arreglar ahí. Y entonces, créanme que todas esas cosas que hacemos es para, pensando en usted, mañana, por ejemplo, toca a Paulina Pimentel aquí, lo hacemos pensando en devolverle a la sociedad esos 4 o 5 minutos de cosas positivas, y con mucho éxito, ¿eh? Con mucho éxito con nuestra plana de colaboradores también, familiares, personales, psicológicos, no solo especialistas de datos duros, de noticias. También tenemos algo que la gente lo está pidiendo, y todo lo que usted escuche, vean nuestros portales, está medido porque la gente lo pide, es lo que más pega, es lo que la gente está pidiendo, los temas. Así que, y obvio, estamos abiertos a cualquier tema que usted quiera que abordemos, ¿no? El caso Vacuum, el caso seguridad, ¿por dónde empezamos, estimado Gildardo Por Real? Donde Buenos días. Quieras, mi estimado Luis Alberto. El Vacuum, primero por Vacuum, ya hay alcalde. Ya hay alcaldesa Alcaldesa. Aprobada por el Congreso del Estado, fíjate, después de tantos meses de desgobierno, ¿no? En Vacuum. Un desorden fatal promovido mucho por Morena, vale la pena decirlo, pobre. Medio año sin alcalde, 7 meses pues sin sí, alcalde. 7 meses bueno, sin alcalde. Medio año, sí. Sí, 6 meses sin alcalde, rodeado de desorden legal, de balazos, porque balearon a un exsecretario del ayuntamiento que se re regresó regidor, un alcalde que no es alcalde, que se ostenta como alcalde con usurpación de funciones. Esto, la verdad, es que parece un copy-paste de la película La Ley de Herodes, ¿eh? Lo que está sucediendo, inventando sesiones de cabildo, mira, una cosa tras otra y un hilo de desorden legal. Al final de cuentas, el día de ayer se aprobó en el Congreso, ya hay una alcaldesa aprobada, hubo una revocación de mandato, la segunda revocación de mandato que ha habido en Sonora, después de todo esto que sucedió. Todavía no toma protesta la alcaldesa, lo tendrá que tomar protesta ante la Comisión Permanente del Congreso del Estado, pero es una regidora
que vale la pena decirlo, que no fue necesariamente una decisión unilateral de parte del Congreso del Estado, sino la Comisión de Gobernación estuvo auscultando e hizo preguntas. Pudiese haberlo decidido el ayuntamiento, uh-huh. pero ellos mismos dijeron, los regidores, nosotros no queremos decidirlo. Pero cuando preguntabas hacia ellos, ellos decidieron por esta regidora, Benita Almada. Uh-huh. Entonces ya se decidió el día de ayer. Espero que empiece el orden con esta situación y en unos días ya tomará protesta la ciudadana regidora que será la alcaldesa por todo el periodo que resta ya. Y espero que ya venga el orden a ese pueblo, a esa ciudad. ¿Y demandó el alcalde a los... a ver, ¿cómo? ¿Juicio político? ¿A sí. Boite? Sí, hombre, eso es ridículo. Mira, desde la cárcel demandó a los diputados de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales por no sé qué sarta de cosas ahí, mentiras. Vale la pena decirlo, que quien demanda es una persona que está en la cárcel por documentos falsos, por... Imagínate, si pasó a Estados Unidos con documentos falsos y está allá por un pasaporte falso, todos los documentos que tuvo que falsear para que le dieran un pasaporte también. Es decir, la verdad es que él tiene serias deudas con la justicia. Además de eso, hace llegar al Congreso del Estado una serie de justificantes médicos, como si los mexicanos y los sonorenses no supiéramos que está en la cárcel, por el amor de Dios. Y desde la cárcel demanda a los diputados integrantes de la Comisión de Gobernación. Bueno, ese es un asunto que va a seguir seguramente por la vía legal. Tienen todo su derecho de seguirlo, pero la verdad es que nosotros creemos que la decisión fue bastante sustentada. Mira, la revocación de mandato ayer cupo la cordura en la bancada de Morena y la votaron a favor después de muchísimos intentos y que no la votaban. Bueno, votaron ayer la revocación de mandato. En lo que no estuvieron de acuerdo al final del día es en el nombre de la persona. Eso es un paso... ¿De quién? ¿De la alcaldesa? De la alcaldesa. Ellos votaban por otra persona. Uh-huh. Es votado por otra persona, pero al final de cuentas cupo la cordura y la bancada de Morena votó por la revocación de mandato que se opuso en mucho tiempo y es lo que nos llevó al Congreso a que esto estuviera paralizado por 2-3 meses y al final de cuentas ayer, como te digo, cupo el orden y la cordura. ¿Qué significa entonces? ¿Que ya hay alcaldesa? Ya hay una alcaldesa. El hecho de que haya votado Morena en contra no... Lo que pasa es que lo que votó en contra fue el nombre de la persona. Votó ayer Morena, fueron 3 pasos, vale la pena decirte. 1, votas el dictamen de lo general, uh-huh. y luego votas la revocación del mandato. Estos 2 pasos requerían 2/3 partes y solo lo logramos con Morena. Y el tercer... ¿Por qué no la revocación de mandato? Votaron ellos a favor de la revocación de mandato. Ah, sí, entonces sí. Desconocer, sí. Sí, ah. Vale la pena decirte que anteriormente habían votado en contra. Ayer votaron a favor. Eso la verdad es que nos agrada muchísimo porque si no, esto se iba a un berenjenal legal, a un vacío legal, a una laguna legal que pudo haber llevado a una situación de desgobierno por otros 2 años y medio al tema de Baco. Bueno, cupo la cordura, votaron Morena por la revocación de mandato y al final de cuentas en lo que ellos se opusieron es al nombre de la persona que llevó la Comisión de Gobernación. Entonces, al final de cuentas pasó muy bien todo. Citaron a los titulares de seguridad por la inseguridad en Sonora y el secretario de Gobierno. Corte y vuelvo y voy a escuchar también a Jacobo Mendoza para ver el dictamen de parte de Morena de este tema. Las tradicionales tortillas de harina sonorenses se hacen con harina Los Gallos. Casi 83 años en la mesa de las familias de Hermosillo y Sonora. Todo el béisbol de Grandes Ligas, todo está en MLB Extra Innings por Megacable. Jugadas espectaculares y toda la acción de la temporada regular en 7 canales exclusivos con lo mejor del rey de los deportes. Contrátalo con 3 pagos de $450 o a un precio especial de contado. MLB Extra Innings es un hit por Megacable.
Si este año tu propósito es ahorrar, la promoción 13x12 de Megacable debes aprovechar. Te garantiza un año completo de diversión y un mes adicional sin costo, más el doble de velocidad de internet y Fox Premium con los mejores canales. Cumple tu propósito. Paga un año por adelantado de todos tus servicios y aprovecha. Tú ya conoces Norton Security. Lo que tal vez no sabes es que ahora al contratarlo te protege hasta 10 dispositivos entre computadora, tablet, laptop o celular. Tú decides. Megacable te ofrece Norton Security al contratar tu servicio de internet con planes desde $39.90 al mes. Protégete hoy mismo. Ese tiene mucha estabilidad. La transmisión de este carro... Papá, tranquilo. Lo que yo estoy buscando es velocidad. Mucha velocidad. Tú te mereces velocidad y el mejor contenido. Contrata Internet XView y telefonía ilimitada juntos al mejor precio. Tú te mereces Megacable. Y yo le dije que para velocidad, velocidad, Megacable. Paga tus servicios Megacable sin ir más lejos. En cualquier sucursal de Oxxo de tu ciudad. Es rápido, fácil y se refleja inmediatamente. No te desconectes de tu diversión. En Megacable ya nada es igual. Estamos de regreso con más de Proyecto Puente. Con 42 minutos. A ver, ¿qué dice? ¿Está por ahí Jacobo Mendoza? ¿Ya lo tenemos? A ver, pensé que habíamos vuelto con Jacobo Mendoza. Bueno, ¿me puedes adelantar mientras? ¿Van a citar a declarar entonces? ¿Cuándo son las comparecencias? Las comparecencias las aprobamos para el día lunes. Son dos comparecencias. Una, el secretario de gobierno. Ya hemos platicado aquí la omisión por parte del gobierno del estado de emitir convocatoria para el tema del ISTAI. El ISTAI, que es este órgano garante de la transparencia y la rendición de cuentas y el acceso a la información pública. Es decir, tú como ciudadano puedes solicitar información a algún funcionario de gobierno o cualquier ente que reciba lana del gobierno. Si este funcionario no te responde o no te responde como a ti te gustó o te responde a algo que no era lo que tú le preguntaste, oye, ¿cuánto ganas de sueldo? Y él te dice, oye, pues resulta ser otra cosa, te saca la vuelta. Hay un órgano garante como un juez que te dice, hey, contéstale, ese es el ISTAI, hay tres comisionados, hey, debes de contestarle, te doy 7 días para contestarle a ese ciudadano que no te le estás contestando como dijiste. Bueno, ante este punto, el ISTAI existe a nivel nacional y existe a nivel estatal. Debiesen haber convocado la renovación de los comisionados del ISTAI desde el 12 de diciembre. El 12 de diciembre y no convoca el Estado. Vale la pena decirte que antes convocaba y decidía el Congreso, pero con aquellas reformas constitucionales que se armaron al final de la legislatura pasada, esas controvertidas reformas constitucionales, ahora la gobernadora tiene que ver. Entonces ella manda la convocatoria y ellos mismos mandan las ternas y el Congreso decide. Pues no convocan. El Congreso los exhorta a que convoquen en febrero y en abril y les vale cuete, ni siquiera responde el gobierno del Estado cuando tiene responsabilidad. Bueno, pues hace caso omiso. Como un llamado a misa. Ahora, la Suprema Corte de Justicia de la Nación los llama a cuentas y les dice a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en una resolución, la número 74 del 2018, les dice, no te hagas chombito, ahora convoca, ya. Pero de ese tema no lo van a... ¿O hay otros temas? No, hay otros temas. Ahora, es inválido la permanencia de las personas con los que te estás aferrando y los que te estás empecinando, cámbiala. Bueno, ante esto, lo tomamos como pretexto nosotros y bueno, como no nos haces caso por medio de exhortos, te mando comparecer a ti, secretario de gobierno. Evidentemente, si ya esté el secretario de gobierno, pues vamos a preguntarle de mil cosas. El punto es que lo citamos a comparecer el día lunes. El otro funcionario que citamos a comparecer es al secretario
secretario David Anaya. Evidentemente, el tema de temas ahorita es el asunto de la seguridad ¿cuándo pública. ¿Sería? El día lunes. ¿También? El día lunes primero, sí. Los dos comparecen el día lunes en diferentes momentos, ¿eh? No al mismo horas? Tiempo. Todavía no se ha definido porque tiene que haber una sesión de comisión no es permanente. Muy pegado. ¿Por qué pegados los secretarios? Digo? No, pues hay que aprovecharlos. Mira, te recuerdo que es un periodo de sesiones extraordinarias y no es fácil convocar a los diputados ahorita. Nos hemos estado reuniendo cada semana. ¿Y la fiscal? A la fiscal, a lo mejor después. Mira, lo que dijimos es, no nomás es al secretario Anaya, también hay que citar a los comisarios de los principales municipios con su presidente municipal, porque también tienen mucha responsabilidad en el tema de seguridad pública los presidentes municipales. Totalmente de acuerdo. Y han sido omisos también. Entonces, Nogales, Hermosillo, Obregón, perdón, el Guaymas. Tema de Guaymas, el tema de Navojoa, yo creo muy que bien. Vale la pena citarlos. Entonces, van a ser el lunes, los dos vamos a citarlos ahí. Perfecto. Para escuchar a Jacobo, el caso Vacuum, por fin ya sacaron el caso del alcalde, pero votó en contra Morena. Jacobo, ¿cómo estás? Te saludo con gusto. Buenos días. Buenos días, Luis Alberto, muy agradecido. Saludos al auditorio. Bueno, efectivamente se resolvió ya el tema de Vacuum, se resolvió favorablemente por la vía de las dos terceras partes. Morena tiene un posicionamiento respecto al procedimiento, pero por supuesto que aprobó la revocación del mandato y no obstaculizó la designación de alcalde interino en la figura de la maestra Benita Aldama. Ya se expresó en un comunicado, pues, desde que se vino desarrollando este evento, que no se estaba de acuerdo con el procedimiento seguido en la Comisión de Gobernación. Se fijó esa postura, se presentaron los argumentos y se comunicó. Pero nos da gusto pues que ya se haya resuelto al interior del Congreso. Era una situación muy compleja, Luis Alberto, también la situación en la que se había venido dando este evento, porque entraron dos autoridades y en conflicto y había derechos en conflicto, pues, por un lado el municipio y por un lado el Congreso, que son el Cabildo es autoridad en lo local y el Congreso es autoridad. Morena señaló que debía respetarse la autonomía municipal y permitir en primera instancia que fuera el Cabildo quien resolviera el interinato. Pero una vez que fue hecho del conocimiento del Congreso, entonces ya es una instancia superior y ya así lo tomó el Congreso y lo resolvió. Ese es el planteamiento. Oye, y Aboy te mandó revocación, bueno, desconocimiento para los de la comisión. ¿Cómo está eso, Mira, yo ayer me enteré que se habían presentado demandas o expedientes de juicio político a los integrantes de la comisión. Hasta donde yo tengo información, los miembros de Cabildo habían presentado demandas de amparo contra el Congreso por esa intromisión que habían señalado a las facultades del municipio. Tenían 6 demandas de amparo, tengo información, y una de juicio político. Es decir, Cabildo contra las instancias del Congreso. Eso es lo que yo tenía información y se recibieron. Esta que se mencionó ayer en medios de comunicación, que fue a nombre del exalcalde, de esa yo no tengo conocimiento, solamente vi algunas opiniones en medios. No sé cómo lo pudiera hacer, porque está preso, entonces en Estados Unidos. Habría que consultar si fue él o el Cabildo o alguien en su representación. Habría que tener más información al respecto, la verdad lo desconozco. ¿Sí? Ay, perdón, se interrumpió un poco la comunicación. Te decía, discúlpame, es que creo que es la pillaja del micrófono. ¿No está de acuerdo Morena entonces con esto? Sí, ya. Bueno, desconozco pues en qué etapa del procedimiento haya podido presentar una demanda de juicio político, porque un suceso así lo puede presentar un ciudadano, cualquiera, pero si está preso, tengo entendido, se suspenden sus derechos políticos. Por eso, no está Morena atrás de esto, a eso voy. No, de ninguna manera, no. Morena se deslindó completamente, y lo hemos dicho,
desde que tuvimos conocimiento, lamentablemente, pues, de la desviación de la conducta personal del exalcalde al querer, pues, cruzar la frontera con documentación falsa, nosotros nos deslindamos. Ni lo protegimos, ni lo encubrimos, ni vimos por él. Dijimos que enfrente la justicia. Bueno, aunque tardaron mucho, después para desconocerlo, ¿eh? Es decir, bueno, para votar, ¿no? El lunes ya lo abordamos a fondo, bueno, con el diputado. Bueno, porque se siguieron diferentes etapas. Nosotros, en cuanto supimos de los acontecimientos informados en diciembre, nos deslindamos. De ahí, el cabildo, que es la instancia inmediata, nombró interino. Pero estaba retrasado. A ver, tengo que hacer un corte y vuelvo para cerrar, sí, contigo, por favor. Sí, está bien. Tú ya conoces Norton Security. Lo que tal vez no sabes es que ahora al contratarlo te protege hasta 10 dispositivos entre computadora, tablet, laptop o celular. Tú decides. Megacable te ofrece Norton Security al contratar tu servicio de internet con planes desde $39.90 al mes. ¡Protégete hoy mismo! Las tradicionales tortillas de harina sonorenses se hacen con harina Los Gallos. Casi 83 años en la mesa de las familias de Hermosillo y Sonora. Paga tus servicios Megacable sin ir más lejos, en cualquier sucursal de Oxxo de tu ciudad. Es rápido, fácil y se refleja inmediatamente. No te desconectes de tu diversión. En Megacable ya nada es igual. Ese tiene mucha estabilidad. La transmisión de este carro... Papá, tranquilo. Lo que yo estoy buscando es velocidad. Mucha velocidad. Tú te mereces velocidad y el mejor contenido. Contrata Internet Xview y telefonía ilimitada juntos al mejor precio. Tú te mereces Megacable. Y yo le dije que para velocidad, velocidad, Megacable. Todo el béisbol de Grandes Ligas, todo está en MLB Extra Innings por Megacable. Jugadas espectaculares y toda la acción de la temporada regular en 7 canales exclusivos con lo mejor del rey de los deportes. Contrátalo con 3 pagos de $450 o a un precio especial de contado. MLB Extra Innings es un hit por Megacable. Si este año tu propósito es ahorrar, la promoción 13x12 de Megacable debes aprovechar. Te garantiza un año completo de diversión y un mes adicional sin costo, más el doble de velocidad de internet y Fox Premium con los mejores canales. Cumple tu propósito. Paga un año por adelantado de todos tus servicios y aprovecha. Estamos de regreso con más de Proyecto Puente. Me decías, Jacobo, bueno, te preguntaba, ¿no?, que Morena había retrasado esto, estimado Jacobo, con todo respeto, pero sí, a ver, Morena tuvo que hacerse la presión y vaya 6 meses sin alcalde, Jacobo, una autocrítica ahí por lo menos para ustedes. Bueno, mira, no es algo atribuible a Morena, pero te lo voy a explicar por qué razón. Morena Partido recibió la información de que el alcalde estaba detenido en Estados Unidos, ya había sido procesado. Muy bien, dijimos que se responsabilice de su situación legal. En ese momento, cuando ante la ausencia del presidente, el cabildo es la instancia y la primera instancia que resuelve y nombra un interino. Entonces, nosotros sabíamos, y respetuosos de la ley, dijimos, ok, que la instancia sea cabildo. En ningún momento retrasamos ni obstaculizamos el proceso. Y una vez... Entiendo que lo desconocieron, me consta, después tardaron también porque no tenían la información. Una vez que se confirma, en enero se deslindaron, me consta. Pero duraron 6 meses para elegirlo, sí, Jacobo, todavía la semana pasada, digo. Ese es Morena. Sí, cuando el asunto se informa al Congreso, cuando toma conocimiento de los hechos la instancia superior, que es el Congreso, esto es un evento reciente, se dictaminó y lo único que ocurrió hace una semana fue que Morena dijo, bueno, estamos a favor de la revocación del mandato. En cuanto al procedimiento de designación de alcalde sustituto, queremos que se siga este procedimiento que es normativo. De eso fue hace una semana para acá.
¿Duraron 6 meses así? Digo, de eso debió haber retomado Morena en el Congreso desde febrero, haber designado alcalde. 6 meses duró sin alcalde. Y todavía... Porque estaba en la instancia local, o sea, estaba en el espacio de resolución de Cabildo, que tiene autonomía y es autoridad, hasta que tomó parte del conocimiento de los hechos Congreso. Congreso fue el que manifestó que no estaba de acuerdo con la designación del interino que había hecho la autoridad local. Entonces, como te digo, es un tema complejo. No puede atribuírsele a una voluntad de un partido político haber retardado o retrocedido pues en el proceso. Pero Jacobo, si el municipio es de Morena, ustedes son de Morena, tú eres el líder de Morena, digo, no le para nombrar alcalde, pues era a Morena a quien se tenía que hacer cargo de eso, junto con los diputados, obvio. No, porque ya no interviene el partido Morena, ya es la autoridad local y es el ayuntamiento que está compuesto de presidente, síndico y regidores. Juntos en Cabildo. Pero yo creo que el dirigente Morena, el dirigente Morena, que es la máxima autoridad ahorita aquí, es el que sí interviene, Jacobo, para decir, a ver, ¿qué está pasando en ese municipio? No puede haber un desgobierno 6 meses. No está en el ámbito de decisión de un presidente de un partido. Por supuesto que tiene opinión. Legalmente no, tiene razón, uh-huh. pero sí operativamente, pues es cabildearlo con los diputados o ver qué está ocurriendo. Sí, entiendo que legalmente, sí. Por la separación de sí. Pero, políticamente sí se puede operar para decir, oiga, señores, ya tenemos 6 meses sin alcalde, 5, 4, ¿o qué está pasando? Y efectivamente se hizo. Mire, es un proceso legal, hay etapas, hay instancias. Si hablamos, por ejemplo, de un juicio, cuando hay un detenido, usted dice, quiero que salga mañana y luego quiero ahorita ya. No, tiene que seguir etapas procesales. Fue lo mismo en este caso, o sea, no es un asunto menor. La ausencia absoluta de un alcalde no es un asunto menor ni simple el resolver ya al día siguiente que haya otro alcalde. La instancia inmediata actuó, que es Cabildo, y designó alcalde interino y gobernó y está como autoridad. Seis meses quedó volando, pero ahí está. Me acabó el tiempo, Jacobo. Luego le seguimos. Se queda abierto el espacio, como día. Siempre. Gracias. Saludos a todos. Mi estimado, se acabó también el tiempo, discúlpame. No, pero no pasa nada. Los temas van a seguir. Gilardo, claro, gracias. Sí, lunes, entonces, comparecencia del secretario de Seguridad, secretario de Gobierno, y después la fiscal todavía está por ver. Sí, la fiscal y los comisarios de seguridad pública de los principales municipios también hay que llamarlos a cuenta. Me parece muy bien. Gracias. Muy bien. Gracias, que pase excelente mañana. Dios lo bendiga. Nos vemos a la noche en A Fondo, Mesa de Periodistas. El puente que conecta los datos duros de la noticia a la nueva era digital. Con un solo clic, Proyecto Puente termina por hoy su transmisión en vivo. Pero recuerda que la información no descansa en proyectopuente.com.mx. En TuneIn, Proyecto Puente Radio, nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Y no olvides descargar la aplicación totalmente gratis de Proyecto Puente. Periodismo diferente.